¿Cómo le va? Aquí estamos una vez más con este Negro Fighter 2017. Y señores, en este caso tenemos un Guilty Gear X Revelator. Gran momento culminante, todos esperando un juego de la New Gen. Bueno. Y acá estamos. Exactamente. Esta vez sin Nostrax. Sí, señor. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó con Nostrax esta vez, Claja? No sé, pero anda mucho de entierros. Va a terminar muerto en una zanja. No sé, algo le habrá pasado, tendrá algunos problemas personales. Pero no importa, Negro Fighter seguirá el transcurso de sus eventualidades y seguirá siendo transmitido con o sin el señor. Debe tener alguna demora, algún problema, ya aparecerá gente, siempre hay gente bienvenida a nuestro humilde transmisión. Por el momento aquí lo reclaja de su fiel servidor. Y después tenemos, obviamente, de la mano del señor Orgy, tenemos un co-conductor. ¿Cómo le va, señor Orgy? ¿Algo para comentarnos? Hola, ¿cómo están? ¿Qué onda? Che, me dijeron de que a Nostrax se le enfrió un poco el pecho. Por eso no pudo participar hoy. Y me parece que ya hay varios de acá del plantel que están con pecho frío. ¿Qué opina usted del señor Morgan Freeman? ¿Presentará carta al documento o no estará presente aquí? Mira, la cuestión con Morgan es como muy difícil, digamos, porque el chabón, si vos te fijas, él es muy bueno, quizás uno de los mejores de acá, de este país, pero el chabón juega solo juegos retro. ¿Entendés? Yo no lo vi haciendo mucha patria en Street Fighter V o KOF 14, juegos así de ahora, ¿no? Ajá. Pero el chabón te agarra en un Breaker Revenge y te destruye. O un Garou. O el mismo KOF 98. Claro, claro. Bueno, digamos, es the best of the retro gamers. Está bien, cada uno conoce su poder, digamos. Está bien, está bien. Sabe sus limitaciones más que su poder. Bueno. Pero no nos olvidemos de nuestro operador de los domingos, nuestro querido amigo Zach 8 Bit Crew. ¿Cómo le va, señor Pulpo? ¿Cómo está usted? Me parece muy bien. ¿Qué tal la semanita? Bien, bien. Apareció mi gato, que se había escapado. Uy, con razón estaba feliz. Pero bueno, ya voy a hacer trabajo de bien la próxima vez para que ese gato no aparezca nuevamente. Ah, yo te dije, Zach, esos gatos ninja les gusta salir y van a pelear por Fight for the Future. Le fue un par de días de parranda y volvió el desgraciado. ¿Volvió lastimado o volvió entero? Volvió entero, cagado de hambre. Me bajó un tarro de comida de una. Sí, porque generalmente los gatos cuando se van a marcar territorio para buscar alguna fémina y terminan peleando con los otros guachos por territorio, ¿viste? Desde bastante camurero el tuyo. Está la partusa los gatos. Sí, Zach, ¿quién está jugando? Fuera del torneo, digamos. Está jugando. Claro, Randy, no, pero. Y Dante. Juega zarpado ese Dante. Sí, ya hay gente en el stream ahí comentando. Sí. Lo veo a Parallax ahí, no sé quién más está, no puedo ver bien los comentarios. Ya tengo problemas con el juego, dice, no me arrancó. Y que desistí. Quedó. Un poquito de frío en el pechito. Yo pensaba que iban a ser muchos los hombres, pero veo que están cayendo todas las plumas. Están desistiendo los chicos hoy en día. Bueno, esta vez digamos que tenemos el representante chileno, Anero. Sí, fíjate, Orchi, que se metió uno más en la sala a preguntarle si va a jugar el torneo. Perfecto. Pregúntale el nick, así lo agrego. Si todavía no lo agregamos así. Creo que decía vamos Manaos. Pero creo que es el... ¿Vamos Manaos? Ahí está. Kawas. Sí, vamos Manaos. Kawas. No lo conozco. Y otra vez jugó. Bueno, ya lo agregamos. Vamos Manaos. No, me pongo Carrasco nomás, ¿no? Claro. Así es.
Ya están entrando los muchachos, todos quieren participar. No juegues, Sorchi, banca un poco así. Decimos quiénes van. No, yo no voy a jugar, no voy a jugar. Pará, se me puso solo esto. Pará, se salga. Ahí está, ya me salí. ponete de espectador ahí, Arturo. Te pones acá en la cola con los chicos. Volé al juego, por favor. Ahí está. Y ahí apretás la X, creo que es. Oh. Jugando con las pelotas, muchachos. Bien. Para que agregue al chaboncito este. Bueno, señores, mientras la gente espera, acá se están dando matunga los chicos. En este momento es Reiner versus Dante. Vamos a ver qué pasa. 7x95. Esos nicks de los muchachos. Pero bueno, todos tienen derecho. Por el momento hoy tenemos este último juego de la nueva gen, que de aquí a poquitos días está saliendo la segunda versión, una versión más actual, ya que los chicos de Arc System Works les encanta chorear, voy a hacer actualizaciones, le mandan directamente a hacer otro juego y a comerla, se podría decir. Ya revelaron que va a estar, exactamente, que va a estar Baker, un personaje que hizo el antes y el después en esta saga, la samurai esta que parece un Runori Kenshin en su principio, después mutó mucho, Mank, y todo. Mira vos, ¿eh? Vamos a ver qué sale de todo esto cuando sale, ¿no? La verdad que visualmente se puede decir que es el sueño de los panchos de juegos 2D en cierta forma, ¿eh? Totalmente 3D el juego, pintado 2D, queda muy, muy vistoso. ¿Qué te pareció a vos, Zach, este jueguillo? Bueno, llamó la atención. Lo que tiene es que es no es un juego que lo puedes aprender en una semana, es un juego complicado, tiene muchas cosas. Es muy complejo, sí, tiene muchas defensas, muchos parries, muchos recursos, tiene un estilo revenge que es el burst, como para sacarte la presión, pero tiene un costo como todo en este juego, ¿eh? Y bueno, por lo menos le nivelaron el sistema de lo que era el final ese que antes vos podías matar al personaje de dos rounds en un solo ataque. Igual me sorprendió eso, estoy hecho mierda, le engancho eso y lo mato. O sea, como que está un poco no es tan... Sí, pero no es tan fácil de meterlo cuando uno ya tiene cierta idea del juego. Claro, claro. Vuelvo a repetirte, tenés el burst, vos ya lo ves cargado al contrincante y haces la descarga de esa barra. Entonces ya directamente lo esperás con el burst y cuando te lo está por reventar, le explotas en este caso y te lo sacas de encima. Y se acabó la fiesta. Pero bueno, por el momento creo que ya hay gente conectada. Me podrían pasar a ver el challenge, chicos. Ya está listo, Orchi. Así le vamos a avisar. Ya lo agregué a Kawasco. Ya lo agregué. Ahora creamos la llave. ¿Cuántos ya somos? Te digo, ¿somos diez, varios? Jugamos, somos 10. Podríamos ir jugando a dos porque somos 10, pero. Claro, somos 10, pero bueno, hay lugares reservados, digamos, gente que no vino todavía, así que somos 8 en realidad, ahora presentes. Ahí veo lo veo a Nostrax en la sala charlando con Parallax. Y Vax. ¿Qué pasó? ¿Están todos sin conexión del juego? Mira que tuvo de vuelta problemas Nostrax con eso. Orchi, anda mandando ya quienes juegan. Así arrancamos el torneo. Sí, señor. Les voy diciendo, bueno, la primera pelea sería, a ver, para, les mando el Arturo, si el Lord, si podés, avisa ahí en el... Decime quién es la primera pelea y les comento, antes de que se pongan a jugar. Perfecto. Ya tarde. Bueno, tenemos SB Nero contra Kawasco. Perfecto. Pasanos la loncha, así ya bien termina y preparo la charla y les explico que ya arrancamos. ¿Lo tenés como amigo a Dante? Decirle que va contra ese venero, Orchi. Sí, está. Ah, yo le digo a ese venero. Bien. Ahí mandé el challenge. Lo recibieron. Vamos a mandarlo por... las redes sociales.
Mira, ahí dice Nostrax de que arrancaron bardeándome a Morkman y a mí. ¿Qué onda? ¿Cómo debe ser? Todo bien, ¿no? Yo acabo de llegar y me dijeron que hubo pecho frío. No entiendo nada, pero bueno, sigo el hilo de la conversación, ¿viste? No, pero... Epa. Bueno, voy mandando el bracket. Lo voy a poner en el space también. Claro, a ver. Hace la fruta pase. Bueno, ya explicaron de qué es en la máquina 2, digamos, de izquierda a derecha. Se tienen que fijar de que Zack esté de espectador y recién pueden arrancar. Muy bien, así será entonces. Bueno, si les pueden ir diciendo, chicos, por... Yo le acabo de pasar a Nero de que le toca con Caguasco la primera pelea del torneo. Dale, avísale, hay que avisarle a Caguasco. Espera, yo me voy a meter en una máquina, así nos juegan y le avisamos a los dos. Y después salgo y me pongo como espectador. Porque si no se va a meter otro, dale, y la vamos a estar mirando. Avísenle, por favor, ahí por el chat del Guilty. Dale. Claro, solo cuando terminan las peleas, ¿no? Después lo perdés. Claro, si no lo ves de entrada, si no estás espectador de entrada, perdés, no podés ver la pelea. Así que por eso hay que tener mucho cuidado. Quédate ahí, voy a tratar de hacerlo más rápido posible. Bueno, che, Orgy, con este nuevo jueguito. Orgy, si vamos a ver todas las peleas, hagámoslo FT2. Porque somos bastantes, 8 es un número grande. Va a tardar como 3 horas al menos. Bueno, perfecto. FT2 entonces. FT2, para que esto sea rápido. A ver. Va. Un Johnny contra un... Dos bad guys. Bien. Está remontando. Está en la cúspide de la muerte, dice Johnny. Uy, dropea como el mejor. Trata de buscar las monedas de las Coin of Lucky. Y no funciona. Y se lo lleva Dos bad guys. Bueno, vamos a tratar de entrar rápido en el chat. Ahora empiezan. Bueno, a ver, espero que estén viendo la transmisión. Va a ser un FT2 en la segunda máquina de izquierda a derecha. Y tienen que fijarse de que Zack esté de espectador, que tenga el dibujito del ojito arriba del avatar de él. Porque si no, no vamos a poder transmitir las peleas. Va a ser FT2 para que podamos pasar todas en vivo. Porque si no, les diríamos que utilicen cualquier máquina y vayan completando las peleas. Pero no, vamos en esa máquina. Y bueno, fíjense de que está Zack, no arranquen así de la nada porque después no se lo puede enganchar para ver. Así que, bueno, a ver, salgo yo, que parece que se enganchó acá mi avatar. Ahí está, y ahí vuelvo a ver. Fíjate, la pelea es SB Nero y Caguasco. Bueno, listo, lo mandamos por otra. Por otra máquina. Bueno, vamos ahí. Ese bola es triste de Dante. está. Bueno. Ese venero. Bueno, no. Ahí está. Bueno, Arturo. Ahí está, listo. Está jugando bien. Con esta. Ahí está. Ahí está. Sí, arrancaron ahí está. Bien, señores. Caguasco y ese venero. Perfecto. Mira, de pedo entre yo a. Bueno, serían, entramos de pedo, pero todo bien, quédense tranquilos, aquí estamos con la primera pelea. Recordamos que después tenemos una pelea. Upa, mirá, me tocó contra Kiri. Oh, tenemos. Esperemos que aparezca Kiri, bueno, tiene un tiempito. Después tenemos a Franco versus Dante, 7x95. Y después tenemos a Toto Liso versus Orgy. Recuerden, gente, que voy a estar con la cuenta de Orgy jugando, ya que me he simplificado por problemas. Para tener complicaciones, vamos a estar aquí transmitiendo desde el dojo Camilla Cajín del señor Orgy. Así que, mientras tanto, tenemos mucha gente expectando en el canal de YouTube. Recuerden que es Fighters Argentina. Si les gusta, no dejen de suscribirse, por favor.
Y vamos al combate, señores, señores. Mientras se están sincronizando las cuentas de estos dos competidores, les recordamos que Negro Fighter, como siempre, es un producto de Fighters Argentina y de los grupos que lo componen. Tenemos a la Liga. Opa, hubo problemas en la conexión. Se desconectaron. Vamos a ver qué pasó. A ver, que entre de nuevo Huasco. Qué lindo que empezamos así, con el pie derecho. Ahí está, ahí entra de nuevo. Muy bien, vamos a ver que se conecte. Mientras tanto, le seguimos diciendo a los grupos que lo componen a nuestros Fighters Argentinas. Liga, el grupo Laco, la Liga Rage of the Dragon, Viciadero, Gamer Tucson y nuestro sponsor oficial R1 Custom Arcade Stick. Recuerden que todo tipo de arcade totalmente customizado con componentes nacionales e importados puedes tener en tu casa, ya que hacemos envío a todo el país. Bien, mientras tanto estamos esperando. Hay un problema hermoso. Sí, parece que no está conectando. Parece que no está conectando entre ellos dos. No, no. Tengo problemillas. Creo que Caguasco le mende bastante boyasca y le manda un par de manao al modem para que arranque. Está bastante lerducho. No, che, parece que no. No hay amor en esta conexión. Qué lindas estas cosas que pueden llegar. Estas cositas que pasan justo cuando empezás un torneo. Delicious, delicious, delicious. Bueno, tenemos un pequeño problema interesante. ¿Querés barajar, ya que no empezó nada de vuelta, a ver si hay un cambio que podría hacer que mejore esto? Ya está todo listo, ¿no? En todo caso ya debería modificarlo, pero ya el bracket ya está listo. Bueno, cambian posiciones para ver si arranca. Y ahí arriba de los monitores, chicos, ahí vi que tenía una A, una B, C y una D. Recuerden que estamos jugando. ¿Ahí están volviendo a empezar? Están conectando. Trataron de conectar otra vez. Ah. Y no les agarra. ¿Recordemos? No sé. Pero, chabón, yo pensaba que estas cosas pasaban con Fight Cade nomás. Welcome to the reality. Hay que ver si Caguasco puede jugar, porque hasta ahora no lo vimos jugar con nadie. Sí, es verdad. Claro. Bueno, podemos pasar a otra pelea, entonces. Dale, pasamos. Decime. Y le podríamos decir, le digamos... Franco Dante, 95. Yo le aviso a ese venero por el chat que pasamos a otra pelea. Que, claro, que vaya intentando jugar él en otra máquina. A ver. Franco Fidanteo. Bueno. En fin, empezamos con el pie. ¿Franco Fidantea? Sí. Sale fuego de esos monitores. Sí, Franco Fidantea. Vamos. FT2, ya saben. Bueno, doble eliminación. Sí, que recuerda que es doble eliminación. A ver. Solo el perdedor puede cambiar de personaje. El ganador debe seguir con el mismo. Bueno, ya es como una boludez, ¿no? O sea, es súper obvio. Anda esa, anda la otra, Orshi, que va a arrancar la conciencia. A la máquina al lado, Orshi. Está. ¿Ya arrancó? No, todavía no, ahora sí. Ah, está buenísimo. Bueno, Franco Fidante. Vamos a ver qué pasa, si arrancan ellos dos. Si no arranca, bueno, cosas que pasan. Ah, está pecho de una. Ahí estamos. Mira, ¿no? Franco. Este Caguasco de medio truchasco. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí le está usando una cuenta real y genera un complejo. Algo que puede ser complejo y que pase errores. Pero bueno, vamos a ver. Por este momento tenemos del lado uno el señor Frankov con una DC. Final de la segunda versión de este Guilty Gear en sus versiones anteriores. Muy bien.
Epa, che, totalmente violento. Plantea. Sí, no, es terrible. Plantea con su 7x95. ¿Qué era la foto del carné? ¿Qué onda? No sé, ya, no entiendo todavía, pero la duda está, ¿viste? Arranca goloso y le quita el primer round, señoras y señores. Al señor Franco. Vamos a ver esto. Mira, ¿sabes qué? DC a mí me parece súper complicado. Personaje jodido de usar. ¿En esta versión será? Sí, no, siempre, chabón. ¿Qué te parecía fácil a vos, DC, en los viejos, en los otros Guilty? Sí, era la cara de la mentira el personaje, vos. Tiene un... ¿Ah, sí? Es la mugre, te sacaba esos bichitos de hielo que tiraron los rayos, las estalactitas y te empezaba con la muerte. No salía más. No, pero los bichitos también los tiene acá. Epa, se lleva el primer combate. Dantea. Lo destrozó. Señal, se lleva el primer win. Vamos a ver qué pasa. Bueno, desde señal tenemos 1-0. Recordamos que es FT2, doble eliminación. Dantea llevándose el primer win. Tranqui. Con su Soul Bad Guy. Recordamos que tenemos mucho para enseñar de este juego, ya tiene mucho cancel, barras, mucha mugre. Lo veo con miedo al señor Franco. Está complicado. Es que ese sol infunde pánico. Mirá cómo va al frente ahí. Tiene boost, tiene todo el señor. Dice, puede usarlo. O sea, es como que no está usando nada de la gracia. A la mierda. Claro, no, lo que pasa es que no, se me hace que no está muy picante. Muy, claro, muy, no está muy pulido ese vicio, está tirando, está equivocándose mucho, ¿no? Y Sol viene tirando soretes por todos lados. Claro, no, Frank Off apenas agarró el juego hace unos días, viste, había comentado. Y este claro. Otro jugador parece que ya viene desde hace rato dándole. Sí, Dantea se nota que viene todo cebado, mirá. Lo que está haciendo es un al combo. Claro, es el quinto botón que tiene el juego. Ah, la mierda. ¿Sí? Con el quinto botón tenemos un movimiento especial dentro y que le podemos hacer por un momento. Y tenés el combo aéreo que si no te cubres bien agachado, vas a volar. Perfect. Tenemos el primer perfect. Bueno, vamos a modificar el challenge. Bueno, me parece que no. Bueno, ¿quién sigue ahora? Orgy contra Toto Liso. Bueno, Orgy, que te vaya bien. Mande, ponga Orgy. Y ahí, Orgy. Espera que está el otro chavo, no le den play, No, ya le hablo a Reina. Ya se conectó, así que... No es cierto. Ah, Toto dice Reina, no dije nada. Ah, sí, es ese, dale play nomás. Cierto que tiene una cosa media rara el chabón con el nick. Vamos a ver qué sale. Ya le estamos avisando por privado para que esté al tanto. Orgy, metete a la máquina esa. No sé si me escuchás. Estoy en la máquina, en esa máquina que no veo para. Metete, ya, ya entro. No estás adentro. Arturo. Vuelve. Ahora sí, disculpa. Ahí estoy. ¿Listo? Dale. Bueno. Arranca Orgy versus Reina. No, ¿qué ha pasado, boludo? Se me equivocó el personaje, la puta madre, boludo. No. Bueno. No hagas nada. Bueno, si perdés, no, ya está. Ya está. Si te salva la campana, ya cagué. No. No, ya está, juego con este, ¿no? Juega con ese y si perdés puedes cambiar. Es FT2. Claro, sí. Johnny Das. Un boludo, todo bien. Quiero, ¿viste? Empieza Cocoli. Sí, bien, ya lo he visto haciendo cruces del amor.
y con Chef Sanu está por flotar el señor Max en este preciso momento. Tiene esas las habilidades ninjitsu del personaje y hace esos teleport locos. Va a flotar como una princesa en una lucha desenfrenada de hit de esas espadas cristianas. Es un poco un templario para ser. ¿Sabes quién parece? Me hace acordar al león del Warstar de Crapcom. Esa melena loca que tienen. Ah, sí. ¡Qué delicia! ¡Qué boleta! ¡Ay, dale, dale! ¡Aprovecha! ¡Nah! ¡Nah! ¡Sí! ¡No! Y ahora sí le hacen la danza de los mirlos. ¡Tome la danza de los mirlos! Danza de los mirlos mágica y llama al presidente Naruto con eso. Está loco lo que es. Esto es el Guilty Gear, chicos. Todo puede pasar. Esto se llama Destroyer y es lo que hablamos hace un momento. Se destrozan las ganas de jugar. Es invisible. Está como loco. Uy, corre, guacho, aprovechala. Uy. No, no. Lo que ese gacho. No lo entiendo. ¡Qué delicia! ¡Ay, qué delicia! Delicia de placer el daño de este juego. No, no, alejate. Alejate, no sabes qué. Por Dios. Uy. Decí que Orge tiene conocimiento de esas defensas. Para los que no saben, eso está atrás. Piña y patada. Soporta hasta 3 hits o un poquito más. No, qué boludo. Es como un auto, como un Just Defend. No, en realidad sería como un parry de 3 hits cuando te quieren chipear en el último golpe. ¡Uy! ¡No! Oh, da la vuelta. ¡No! Te da la vuelta. Te camina. No, no, mucha mentira, chabón. Sí, el chabón se llama Leo White Punk. Eso tiene que hacer con el... ¡Uy! ¡No! Está pegando. Está. Para la mentira, empieza. ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Ah! Se viene el amor de las espaditas, no, golosas. ¡No, no, no! ¡Es un lagazo hermoso! ¡Es un lagazo violento! ¡No, me mareas! ¡No, se boleta! ¡Ya! Me la merecía, boludo, me merecía ese. Robar, pero... Ese Destroyer ha sido una mentira total, boludo. Te puedo asegurar que le ha dolido al vago ese Destroyer. Te juego lo que quiera que le ha dolido. Ay, Dios, qué pelotudo, cómo no me he fijado. Bueno, cambié de PJ ahora antes de iniciar, ¿eh? Ahí ahora Danteo dice que es Dante nomás, a secas. Acá, que todo lo otro es una fiel... Dante. ¿Qué? Decirle que es A7 por... 95, porque decirle que Lord Crash está como loco, queriendo saber qué es. Debe ser la hoja de... A ver. La hoja, dice el hijo de Coca de... Es la hoja de presentación. Aquí voy. Bueno, señores, me matan los muñequitos de Arsisten Gork en las en marca de sitio. Bueno, señores, vuelve Thor y ahora entra con su caballito de batalla. El señor Sogbat Guy versus su Leo White Fang. Vamos a ver qué sucede con el señor Dante a 7x95, según lo dice Nick. Dice Dante que es el clan, lo otro. Ah, perfecto. O sea, es Argentina. Cosa específica. No, es que este grupo tiene que ver mucho con coordenadas y cosas así. Y arranca con el goloso salto combo aéreo. No logra conectar ya que hace burst y se lo saca de encima. ¿Sabes? ¡No! ¿Qué hiciste? Franele, se entregó. Franelia como le dice que le gusta tirar taunt al lado. No, Orgy le encanta el caretear. ¡Ay, qué bien! A ver. Canta el caretismo. ¡Ay, señores! Para el tricky, chaval. Y un golpe psicológico se cambia el personaje. ¡Ay! ¿Tienes que estar equivocado, amigo? No. No, bueno, tal vez. Uy, qué rando que tiene su criatura. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, mirá, pero vos. Haciendo pan. Este es uno de los tantos canceles mágicos que vos estás haciendo mágico. Mientras estás haciendo el golpecito, podés cancelar, obviamente.
recordamos que está negativo el otro personaje, ya que está recibiendo el chipeo de un movimiento especial. Y en ese momento es donde voy a apretar los canteles y puedes hacer magia. Bien. Pa. Muy bien. Uy. Oh. Delicious. Qué buenos counter que se mando. Sí. Están a full los muchachos. Ay, qué pelotudo. ¿Cómo dropea el señor Balbi? Entra, que delicious. Y ay, se pega la oportunidad, veamos. Oh. No, boludo. Dalo. Bueno, y eso está 1-1 con un Nordic que vuelve de las sombras de Chip Sanu. Después de haber visto un par de capítulos de Naruto haciendo su destroyer con su Shippuden y su Shuriken. Ah, mágico. Iba a ser muy mentiroso que gane con Chip, boludo. Te juro que si ganaba me iba a cagar de risa, muy fea. Ojo, no es que no tenga conocimiento de los movimientos Orgy, descatacamos, solo que no es un personaje con el cual normalmente él está jugando. Puedo dar fe de que lo no tengo idea de Chip. La humildad. Y tratando le mandamos un saludo cariñoso a nuestro amigo Parallax Nostra, que están de pecho frío ahí en el streaming. Le mandamos muchos caritos y besitos. Que deben estar bien saladitos los dos jugando el palcade mientras ven en el streaming. Vete de aquí. ¿Te gustó algún personaje? Dando la vida no, a Goldie. Sí, he pegado de abajo. Qué lindo de ver. Qué buen daño que tiene su personaje. Paste. Tapaste. No, como ninja. Uy, mira como le. Ay. Oh. Ahí sigue la mentira. Yo me voy. ¿Ah? Chris la estaba esperando. No, déjame tirar. No, boludo, 10 kilómetros. ¿Te quieres cancelar? Es duro. Vete de aquí. Sí, señor. No. Te has entregado, ¿no? Te has entregado. Te has entregado de calzoncillo bajado. Te entrega ahora si no sé por qué razón me insistió. Y se baja el lienzo en el último segundo de este segundo round del tercer combate. Está 1-1 y está match point para el señor Reynir, que sería obviamente Coco, listo. Va. Hace mucha presión, defiende bien el señor, muy bien. Ahí hace otro de los canceles loquitos para engañar a su oponente. Muy bien. Se gas. La espada cuadrada del señor Sol Batlay. Llamo la ira y ahora viene el ventilador del amor. Uy, mirá cómo le sale de la galera. ¿Será que se lo lleva? Y así. Vuelve a la vida, Orly. Un pañal, está saliendo un humedor acá, señor. Interesante, pero se mantiene con todas las ganas. Quiere mantener el título, ya que es uno de los destinados a ver si se lleva su trono. Hubiera estado el señor, Puedo asegurar que estaba el señor, Taiko Bogart. Creo que se le hubiera complicado mucho al señor Ozzy, ya que es un gran jugador de Guilty Gear. Juega con Venom, muy buen dominio de varios personajes, así que hubiera sido muy lindo haberlo tenido. Lástima que este juego pide una PC bastante interesante. Lamentamos que él no esté en este torneo. Se pone en modo loca y mete. Se la lleva el quedador con el culo en la mano. Bien. Bastante ventaja tenía. Bueno, señores. Se lo lleva a Orgy en el último momento. Ya mirá quién sigue, Orgy. Personaje. Ya te digo, dame un segundo. No salgas de ahí, quédate ahí así no juega nadie en eso. Así ya mandamos al que sigue. ¿Ese venero Aguasco hubo algún resultado al final o no se sabe? Ahí le pregunto, a ver.
2-1. Y bueno, ya quedaría. A ver. Quedo yo con Kire, que no apareció, que lo demoremos a ese. No, bueno, pero si no si ya jugaron Kawasco con ¿Claro? ese venero. O si es que van a jugar, si no van a jugar, no sé. Dice que lo ves enseñar. Podemos Podemos probar nosotros a ver si hay conexión. Fíjate, bueno, podemos cambiar Lord Claja. No sé si vos estás de acuerdo, Claja, de cambiarte contra Kawasco. Dale nomás. Dale, dale. Bueno. Kawasco contra Lord Claja. A, B, X, Y. Y este es el quinto botón. Ah, sería piña, patada, slash, H slash. Claro, pesado y ahí le. Listo. Mandate ahí a la máquina esa. Mandate esa máquina, Claja. Bueno. Kawasco contra Lord Claja. Vamos a ver, señores. Espero que puedan conectar. No, no. Mandaste. Oh, boludo, le pasó lo mismo que a mí. Bueno, bueno, listo, ya está, vamos. Ya está, le pasó lo mismo. Ahora va a tener que jugar con Sol. Bueno, ahora nos vamos a sacar la duda. O sea, la gente que está viendo va a ver que jugamos muy diferente con Sol. Pero bueno. En fin. Bueno, mirá, tenemos un Sin Kisque. Yo, la verdad que... A Kawasco no lo conozco, pero... ¿Y este sé qué onda? Que... ¡Epa! A la mierda que quitó, bueno, ese. Bueno, ese momento que sale... Ve que pasan los segundos abajo. Sí. Bueno, eso pasa cuando hay un clash. O sea, cuando chocan dos golpes. Uh-huh. Y es random. En un momento random pasa. Se aparece el segundo ese y el daño es máximo en ese tiempo. Y es como que se pone todo lento. Mirámelo a Claja. Bien. Y tengo conocimiento con el personaje, pero no me gusta. Me quitaron fuera del personaje. Mirámelo a Claja, mirámelo a Claja. La verdad que... Ahí está. Una de las cosas que tiene Sin, que no veo que lo esté utilizando Kawasco, es el daño. Tiene combos muy larguísimos y que bajan una brutalidad. O sea, en realidad es como un personaje lento, pero lo que lo salva mucho son los combos. Bueno. Están empezando a dominar Kawasco. Pero Claja que no se está dejando. Bueno. Míramelo a Claja como pega combos. Kawasco que se comió la visita, pero no aprovechó la oportunidad. ¡Uy! Y se le lleva 1-1 en combate. Round. Hubo atrás adelante del EPC, ¿no? Bola atrás adelante con H slash círculo sería. Patada mediana de street en el tablero. Después, Orchi, si puedes pasarle el challenge por YouTube para la gente. Perfecto, ya lo paso. Ya lo paso. Vamos viendo. Ah, tengo que modificar el challenge. Porque Kawasco. No, eso porque ese venero iría contra Kiri, creo. Pero Kiri todavía no está. ¡Ay, qué delicia! Buenísimo. Bien, ya pasé el challenge. Ahora modifico. Ninguno quiere entregar. Ay, me cruzó hermoso. Pensé que iba a caer por atrás. Y me cayó. 1-1. Ahora el Claja apretá círculo, que sería la patada mediana. Volé atrás hasta que se baje el vaguito. El avatar ya se va a bajar. Bien, ahora apretá la I. Bueno, pone character change abajo, abajo, abajo. Ahí arriba, arriba, arriba. Uno más, eso. Ahora el personaje que quieras. Mismo problema, señor, que en sí tranquilo acá se ha dado cuenta. Es muy diferente cómo jugamos con el señor.
como si, sí, tiene que ser, no. Vamos a entrar en modo bestial. Soy el de las sombras. ¿Con quién jugas, Klaja? Con Potenkin. Obvio, papá, los pesaditos. Sí, sos vos. Juego con Mario. Sos vos. Garrote puro. Totalmente. No, acá tiene que hacer un bicho con los garrotes. Pero sí, digamos que sí. Opa. Lo puse en práctica para probar ese personaje y es lentísimo. Sí, es que tenés que utilizarlo de otra forma. Potenkin no. Vos fíjate que no tiene dash, por ejemplo. Sí, sí. A la mierda. Sí, combo. Pero bueno, como todo buen gordo en casi todos los juegos, tenés que hacer patria con el daño. A la mierda. Mirá lo que vas a hacer. Bien, ah. Perfecto, ya está modificado el challenge. Porquero al burn. Tírame el burn. Está comiendo como loco ese con el nivel de hambre. Complicado, por ejemplo. Yo lo intenté usar así en un momento y no, me parece que es muy difícil. Epa, tiramos un burst al aire. Vamos a ver si Klaja logra resolver. Ricardo no tiene miedo a Potenkin. No, va, bueno, yo creo que con Potenkin no tenés que buscar el agarre, digamos, porque es complicado, digamos. Sí, tenés que estar muy cerca, es difícil hacer caso a los personajes. Ya era. Ahí, usa el... ¡No! El barrier. No, no, complicado. Buenísimo. Gracias, sistema del juego. Buenísima. Bueno, tenemos... Dame bajo. ¿Quién sigue, Orchi? Ya te digo. Seguiría... Y bueno, la mandamos a Kiri a Losers. Y vas vos contra ese venero, ¿te parece? Dale, dale, decile. Estuvo con el espectador. ¿Pero ese venero le andaba? Con el papín chiquito del street. Te pones ahí en la cola. Ahora le mando un mensaje a ese venero. No, no, no. ¿Va contra mí o no, Orchi? Este cuadrado. El chiquito del street, disculpa. Me confundí. Orchi. No te sabía explicar. Decime, Zach, disculpa. ¿Va contra mí ese venero? ¿Contra mí ese venero? Claro. Sí, señor. Sí, sí, sí. Bueno, ¿contra usted va ese venero, señor? Ese venero contra Zach. Vengan a ver acá, que estoy en la otra máquina. Bueno, nos vamos a la otra máquina, que esté tranquilo. No larguen todavía. Vamos ahí. ¿Por qué se pone? Poner máquina ahí más o menos donde sería la cosa y apretar la cruz. No, no, pero ponete más cerca de la máquina. Dale, Orchi. En el medio. Ahí, apretá la cruz. La piña chiquita del Street Fighter. Pongan ahí para está, mirar. Perfecto. ¿Listo? Señor Orchi, cuadrado, por favor. Cuadrado, disculpa, Orchi. Con la X, no sé por qué dice X. Es que en la Ese es mando de Echo One. Ah, de modo Echo. A ver si nos carga. Ese personaje también me gusta, la que anda buscando un marido. La coneja loca. Señor, cargó al toque, señores. Zach vs. Enero. Es la proeza chilena. Vamos a ver qué sucede. Hay un grupo allá en Chile que es muy zarpado, tienen muy buen nivel, que se llama Daredevils. Daredevils Chile. Un grupo de juego contra él. Sí, online. En vivo no los vi, digamos. ¿No estaban en Santiago cuando fuiste? No, pero en el local que estuve había varios póster de ellos, de Daredevil Chile. Ah, el Dream Match. Sí, son copados los vagos. Y bueno, por lo que jugué contra ellos online, tienen un nivel muy zarpado. Muy zarpado. Pero bueno, che. Anda un poquito bueno lento, viste, contra
¿Contra Nero? Sí. No, puede hacer tu magia. No, no tengo magia. Te gustan los ninjas. Te gustan los ninjas vos, ¿eh? Ves mucho Naruto vos. Ya te comento que está Boruto, una nueva serie de Naruto. Es un sac que está mintiendo. Epa. Como el mejor. Y le está mintiendo, sí. Que lo vio a Orgy jugar y se inspiró. Viene ahí, Nero Fighters. Esperamos que en próximos torneos de este juego. Esperamos que en próximos torneos de este juego haya más participantes, ya que es un excelente juego que se juega a nivel mundial hasta el día de hoy. No, bueno, pero a ver, pará. ¿Sabes que con respecto a eso? Acordate que ahora lo estamos usando al juego medio de... Claro, no quiere decir esa palabra, pero sí, el juego es la versión pirata. Pero yo sé que hay mucha gente que no quiso hacer esta cuestión de piratearlo el juego para jugar online, porque tenía miedo de que le baneen la cuenta de Steam. Y bueno, tenés dos en ese momento. O te haces una cuenta nueva del Steam para jugar exclusivamente. Ay, esto. O te dejás de joder, digamos, no te van a banear, chabón. Yo lo uso, es un fardo de no te banean esto. O no conozco a nadie que lo hayan baneado. Bueno, ¿cómo va Zack Nero? Complicado ahora, 1-1. 1-1, señores, todavía nada de muerto. Está todavía el vigente, está pelea. Primer combate, un round cada uno. Primero se lo lleva Zack, 8 bits, el pulpillo, mintiendo como un pulpo, tirando cinta negra y descontrolando a su enemigo. Y hace lo mismo, Zack. Cuando te hagas agacharte, sí, ese ataque solo pega arriba. Te agachás y no pasa nada. Es solo entenderlo un poco al personaje. Vos tenés mucho más prioridad por los teleports, los ataques, las mentiras del ninja. Está esa. Ah, ¿eh? Uy, dale, dale. Ay, oh, qué lindo, está como loco, Zack. Pa, epa. Agáchate, ¿no te parece? Espera que termine el ataque y ahí te mandas guarda. Uy, te quiso hacer el especial. Estás con las barras llenas, mandale especial de lejos, no te importe nada. Chipea, chipea con el especial. Bola, dos bolas con piña es no. Atrás, adelante con círculo. Así. Ya lo de vuelta cuando veas que te vaya a tirar la espada. ¿Viste los tiros? Eso, ahí lo tiras. Ay, agachado. Ahí, mientras estás agachado, márcalo. Márcalo. Viene ahí, Zack. Se lo lleva Zack. Lo que cuando tiene este viste, personaje tira, que la... siento que pego 30 golpes y no quita nada. Es que bueno, esa es la ventaja, tiene mucho combo, pero poco ¿cómo se llama? Poco daño. Lo que tenés que hacer cuando él te tire los escopetazos, agachate y tratá de marcarlo ya luego atrás para cubrirte atrás, y le tira adelante y bien sale, y se te va a ver. Full prioridad. Inclusive lo puedes tirar mientras te está tirando los tiros y vos le cortás con el especial, ¿entendés? No te pega, porque se agacha bien al piso el personaje, Chip Sanu. O podés intentar meter el Destroyer así como lo hice yo. También, pero bueno, no lo veo a Zack mandándose. Poniendo un poquito lagoso, señores. Está complicándole la cuestión, señor Zack 8 bit, al señor ese venero. Entró el de dos bolas con piña. Dos bolas con patada, sí, señores. Dos media U con patada y sí, lleva el primero, vamos. Atrevido. Bien, señores, está match point para el señor Chipsa, ¿no? Está haciendo buena campaña, Zack, ¿no? Mirá, está luchando contra la promesa chilena en el Guilty Gear en estos momentos. Ahora puedo decir que debe estar puteando a tres manos el señor para. Estoy diciendo, me cago en saco del coche de su madre. Mono culeado. Como siempre dice. Vamos a ver qué nos dicen en YouTube las personas. A ver. Sí, ahí ya hay un par de puteadas. Dale. No, Waxin. ¡Opa! ¡Uy! ¡Se lleva! Waxi está diciendo de que Chip quita muy poco, pero compensa con el daño. Terry nos manda saludos.
No se quiere ir esa Helpelt. Sí, señores, se lo lleva Hack 2-0. Aguanta. Vámonos. Muy bien, Zack. Felicitaciones. Ha demandado a Losers. Al final, Zack. Zack, tenés que dedicarte a Guilty. Nah. Fue pura suerte. Que me encanta la humildad. Patriota. Ya te digo, para que esté actualizando. Sabrina Caguasco sería la pelea que tendríamos. Bueno, pero podemos. No vino. Sí, Sabrina parece que no. Podemos ir viendo Frankov contra Lord Klaja. Ya vamos por Losers. Mirá la cabeza. ¿Qué les parece? Caguasco, ¿qué carajo tiene? ¿Caguasco? Pasa que tiene un DLC, por eso no se le ve. Mirá. Son DLC. Es una cabeza de, viste, de lo que son. ¿Qué es eso, chabón? mirá ahí. ¿Cómo? También el otro. se están poniendo todo, se están poniendo la Bijou. Se pintaron. Bueno, ¿quién sigue, Orgy? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos por Losers, Frankov contra Lord Klaja. Frankov versus Lord Klaja. Por Losers, bracket. Señores. Y bueno, le seguimos dando un poco de tiempo a Sabrina y a Kiri, las dos únicas féminas en el torneo, de que no aparecieron encima. ¡Aguantá! Dice Dante. Está como loco. Bueno. Che, se te viene una pelea complicada, Zack, ¿no? Si te fijas en el bracket. ¿Quién sigue? ¿Está? Hey, Franco, ¿dónde está? ¿Lo ven? ¿O vas a jugar contra Dante? No está en... ¿No está Frankov? Lo tenés en el agregado como amigo, mandale por Steam. En el Steam. Sí. Ahí debería estar. Pone acá en buscar. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué es? A ver, vamos que me... Te decía, Zack, no sé si estás viendo ahora el challenge. No puedo. Decime qué onda. Bueno. Te digo de que a vos te viene una pelea complicada, digamos. Contra Dante. Mirá, es grosso Dante. Sí, muy grosso. Y después, a ver. Bueno, la pelea entre Lord Klaja y Frankov va a ser para verla así. Y después lo está esperando Nero, así que está bueno. A ver qué pasa, Sí, ¿qué otro personaje usabas vos, Klaja? Aparte de... Varios. De Rotemkin, como dicen acá en YouTube. Y estoy viendo ese juego con... Ahí tengo varios niñuelos bajo la manga. Vamos a ver. Hay uno que creo que no lo probaste, bueno, el Revelator, que es el nuevo, es el viejo, ese barbudo, barba blanca. Ah, el hombre lobo. Sí, pero no es un hombre lobo. Ah, ya sé cómo es. Es como un robot. No sé qué mierda. Que está la sacerdotisa adentro que toca con la... Tiene un chabón adentro, una mina, no sé qué. Estos japoneses hacen las cosas muy ambiguas. Muy bizarras. Se van al... Sí, una. Che. Vos jugabas con la pendeja del ancla, ¿no? Bien, y... Pero vamos ahí con mi amigo... Sato, chabón. Che, no. Uchi, ¿te contestó algo este chabón? ¿Le mandaste mensaje? ¿Frankov? A ver. Si no, adelantemos otra pelea. Pasemos a otro lado. No me respondió todavía, a ver. Bueno, vamos viendo otra pelea. Hacemos otra. Ya te digo. ¿Con qué otra la pelota? Con el círculo sería. Tengo que mantenerlo. Estamos transmitiendo un partido de... ¿Qué es esto? Partido de fútbol. FIFA Street, boom. Y bueno, a ver. ¿Peleas que pueden seguir? Ninguna, porque tenemos a Sabrina Okamura, que no está, contra Caguasco. No está, sacala Sabrina. Sacala si no está, y a Kiri también. Bueno, entonces pasa Caguasco. Listo. Pasa Caguasco, ya vamos a ver. 2-0 para Caguasco. Totalizo contra Kiri tampoco. Ya descalificada Kiri. Entonces iría Totalizo, o sea, Reinal, no sé cómo es el nick. Contra Caguasco. Bueno. ¿Les parece? Mientras que lo esperamos a Frankov. Sí.
Pero pará, Totolizo no, con Sabrina le toca. No, ya está, Claja. Actualizada, apretada F5. Upa. Fíjate. Vamos por losers en la ronda 2. Pará. Me sigue dando lo mismo. Totolizo versus Sabrina. Pará, ya me equivoqué. Vos te equivocaste en algo, guacho. Yo me equivoqué, sí, de uno. Chaguasco Orgy, podemos ir por Winner. Así vamos hasta la final de Winner. Y dejamos los ahí losers. Ahí está, ahí entra. ¿Quieren ver? Ahí entra Chaguasco. Van a jugar, chicos. Orgy, metete. ¿Contra quién? Claro. Contra Totolizo. Perfecto. ¿Cómo? Acercate porque van a arrancar y ustedes no la van a ver, Chaguasco. Por eso, dale. Toto versus Chaguasco. ¿Pegaste? No les toca a ellos, pero. Para que no les toca a ellos. ¿Y por qué me dijiste no que les toca a ellos? Para que yo le dije que jugué, boludo. No. Me dijiste que pasaba. Pará, yo lo saqué a Sabrina, ¿verdad? Lo mandé a Loser. Sí. Pasó Chaguasco que iría contra mí. Y a Kiri también la saqué, que ya estaba ella en Loser, contra Totolizo. Che, bueno, movelo porque están jugando ellos, nos confundimos. Movelo y cambiar los lugares. ¿Se puede? Es que Chaguasco sí, es que pasa que Chaguasco está en Winner. Bueno, ¿con quién? Chaguasco, para, Chaguasco está en Winner en semifinal de Winner. Fíjate, no le, ¿sí? Mandale en privado por el. Yo no, yo no lo tengo como amigo. Dale, ya le mando yo uno. Mandale que. Ahí ponen el buscador. Ponen el buscador, Arturo, más rápido. Chaguasco, ¿no es? Chaguasco. ¿Quiénes están jugando ahora? Justamente esos. Chaguasco y. Chaguasco y Totolizo. Y... O Toto no sé cuánto. Totolizo Rey. Bueno, no sé, escribile. ¿Y a Chaguasco no lo tenés? No, porque este es amigo de él. Bueno, ahí dice Terry que quiere torneo de UMK3. Estábamos viendo con Nostrax la versión de arcade de Steam. Viste que hay el Arcade Collection que tiene el Mortal Kombat 1, 2 y el Ultimate. Pero anda medio choto el online. Habría que probar hay que probar el Mame Hoop o el Kailera, a ver. El Kailera es medio choto también. Hay que ver el Mame Hoop qué onda. Si hay forma de jugarlo. El Mame, sí, el problema del Mame es el asunto ese del Kailera que no. No, pero no por Kailera, por Mame Hoop, que es con otro online, es tipo Faikade. Lo que pasa es que hay algunos juegos que no están bien emulados. Ah, está entrando Franco. Sí, estaba con Franco. Che, explíquenle que. A ver. Sí, ¿podés explicarle vos, Zach? Porque dale, a ver si... ¿Puedes escribir? Pasar el link del bracket o algo. Ahí está Reina versus Orgy, ¿listo? Pero que... Ah, bueno. Yo pensaba que iba a ir Franco. Bueno. No, pero yo voy contra Chaguasco. No voy contra Reina. A ver, dale. Pon el... Ahí. Chaguasco versus Orgy, ¿no? Yo le gané a tu... Pone chat. Sí, Chaguasco... Pone chat. Chaguasco contra mí. Salí y volví a elegir personaje. Exactamente, gracias. ¿Por qué? No, dale ahí. Triángulo. Dale. Ya no pasó. Sí, demasiado. Bueno. Ya es demasiado. Dale, mandale porque está con cualquiera. Señores, sí, totalmente. Ahora sí, señores, podemos decir que está todo bien en casa. Señor Orgy arranca con su personaje, listo en sala. Y ahora arrancamos con esta pelea de Winner semifinal. Uno de los cuatro participantes que están esperando a ver quién gana. El Reinir. Bueno, vamos a ver. Vamos, Manao. No sé por qué me suena ese nick. Sí, ¿no? Sí, me suena. También puede ser, hay tanto. Bueno, por este momento tenemos un Johnny. Es uno de los líderes de la banda. De Waffle, chabón, ese me parece. Uy, lo hizo varar como trapo viejo. A Orgy. Bueno, recordamos para que no sabe, dicen. ¿Qué carancho son esas moneditas? Bueno,
Este personaje. Ah, tiene un delay importante, chabón, este che. Interesante. Uy, le conectaste. ¡Ay! ¡Qué delicia! Al aire está saliendo media acelerada la pelea porque entró tarde a su partida. Muy bien, no importa. Les comentamos a los espectadores que las moneditas que tiene el participante Johnny hacen que el personaje, uno de sus momentos especiales, pueda multiplicar la cantidad de los golpes cuando ingresa uno. O sea, cada vez que se pega una monedita, no sirve tirarlas todas juntas, sino de a una. Ese momento que acabamos de ver hacia arriba, tipo antiaéreo, tiene tres posiciones. Sería como, en pocas palabras, lo más parecido a un Yamazaki tirando el cintazo ese que tiene, que es overhead. Bueno, no, sería que pega abajo, medio y rango alto. Es muy Yamazaki así. Sí. El personaje no tiene muchos golpes, tiene golpes secos, los especiales no quitan mucho, pero son totalmente combinables y continuables. Eso es lo que tiene más eficacia. ¿A dónde vas, Sosa? El problema es que se te acaban las moneditas y perdés. ¿Ves que te metí una monedita y este level 2? Bueno, no, metes, acá creo que puedes meter más moneditas juntas y aumentas el nivel. Empezando el señor Orbi. Pero lo repara y se lleva el primer win. 3 frames de delay. Tenemos un hermoso delay system. Pero bueno, seguimos. Acá estamos. Ya están los competidores. Vamos a ver qué pasa. Creo que está cambiando el personaje. Sí, cambió el personaje. Ahora sí. Cambia el player y se va con el muchacho de la hambruna. Sin Quisque. Uy, con el color flashero. Sol flashero. Está genial esos colores. Tenemos a Quisque, aquí Quisque y tenemos a Sin Quisque. Tienen hijo. Ah, mira vos. Mira, que tienen hijo, todo. Y... que vos pensabas que eran. Vírgenes. Maricón. Y este tenía más pinta de. De que le gustaba la santa. No, ay, qué delicia. No. Ahora está probando lo mismo que yo. Pero que... tranquilo vos. Oh, a ver. Y está con más. No, no. Bueno, señores. Ah. Los flash. No, me quiere llevar así como yo a él. Excelente. Aquí voy. Oh. Mirá, bueno. Tiene contra la pared. Pero no importa. Por el momento esto es el segundo combate. El primer win. Se lo llevó el señor Orgin. Le mete un palazo y dos cabezazos. Tienes que hacer lo que se muera de hambre. Es la mejor oportunidad. Sí, porque el personaje ese tiene, un, como vos verás, arriba de la barra de especiales, una barra donde se le va comiendo, se le va consumiendo. Esa barra de hambre, cuando el personaje queda sin la barra vacía, se queda mareado y como vulnerable y no puede hacer ciertos momentos. Entonces tiene que estar todo el tiempo consumiendo. No está puesta al vicio, señor. Por eso él todo el tiempo, cada vez que ve hace un huesito, se come un jamón. Claro, sí. Este es como el Quisque robot de las versiones anteriores que todo el tiempo tenía que estar cargando energía y onda así para poder mantenerse estable. Porque se le iba consumiendo la barra. Qué bien, entonces, papá, tapaste como un hija. Uy, como cabriole. Ay, señores. El señor Orgy, esto está match point para el señor Orgy. Se está complicando un poco, pero... Never. ¿Sí? Never. La peligro tiene especial, será que lo aplica. Va, está buscando. Bueno, se lo lleva Orgy. No. No me voy. Ay, no. Con una pizca de suerte, un poquito de. Y habilidades particulares. Bueno. Están los de ahí. Círculo, exactamente. No,
Che, ahí lo acabo de ver a ese venero que está jugando otra cosa. ¿Qué onda? ¿Qué se fue? Ahora le decimos que se meta cuando le toca. Bueno, señores, ahora voy con Frankov. Voy a cambiar de personaje. Exactamente. ¿Quién va? Frankov versus con... Arturo, ¿no? Lord Klaja. Lord Klaja, sí, señor. Sí. ¿Ya estás expecteando ahí, Isaac? Sí, sí, en esta, en la primera. La primera. Vamos. Ah, esta está. Va, no, sí, ponle. Bien. Ahí se metió ese veneno. Sí, ya volvió solito. Ah, pero Frankov no estaba, bola. Frankov había desaparecido. ¿Dónde está? Pero ya había vuelto. Está jugando el Space War. Ahí sí, el Space War es el juego que aparece. Oh. En realidad todos estamos jugando al Space War. Que somos. Jugamos a juegos de nave, pero de loot. Dale, poné no. Vos lo tenés como amigo, mandale invitación. Mandale un texto, decirle que se meta. Que le toque jugar. Dale, papu. Bien. Le mandó. Se la enviaron. Bueno, a ver. Vamos viendo las peleas que continúan. Dale, a ver. Tenemos el ganador de Frankov contra Lord Klaja se va a enfrentar contra SB Nero. Y el ganador de esa pelea va a ir contra Kawasco. Después tenemos a Sabrina Okamura, que no apareció nunca, contra Totolizo, contra Reinir. Eso en Losers. Y después en Winners tenemos a Zack 8 Bits contra Dante. No sé qué opinan, si quieren ir jugando esa. Y bueno, mientras hablas con ese, con Franco, podemos ir jugando ese. Perfecto. Jack Rodríguez dice que cree que el clan Vamos Manaus es un clan de SP de Street Fighter y Mortal Kombat. Bueno, va Zack contra Dante, ¿dale? Bueno, pone escribilo ahí. ¿En qué máquina? En la misma, la escribilo... que está Señor. Dale. Zack contra Dante, vamos a ver qué pasa. Dante juega con Sol también. Y Zack juega contra... Zack juega con... Está entrando Chip. Dante con su sombrerito loco y su cara toda llena de barro. Perfecto. Bueno, señores, suerte, señor Zack. Ahora sí la necesito. Este es un tipo que sabe. Yo voy a estar como los humanos levantando mis manos para darle todo el kit. Si se complica, intenta meter el Destroyer. Hasta... Bien, empieza bien Zack. Lo quiere confundir. Tíratelo a los pies. Y gasta el burst. Los dos gastaron el burst tempranamente. Vamos a ver qué sale de todo esto. Por ahí la verdad que conviene. Ah, mira, Zack busca el reversal, pero no lo consigue. Queda mirándolo, pero oh, muy bien. Zack, el reversal lo puedes mantener, ¿no? Y se convierte en un ataque como el focus del Street Fighter 4. Se suelta solo y rompe guardia. No. Te gasta 25% de la barra de tensión. Ay, me esperó. Vamos, Zack. Ya lo tenés la idea. Vamos. No le caiga. Dale. Sí, eso. A los pies. Después haces bola con círculo después de que los pasás y te pega un codazo ahí con... Pega un codazo con el coso ese que tiene. Me arruinó. Con la cuchilla ese. Haces bola con cuadrado, que es el... Eso. Y continúalo con haciendo de vuelta. Claro, pero con círculo. Me arruinó. Y lo toqué. Haces bola cuadrado y después bola con... Sac. Se vuela cuadrado, después círculo y va no de me ida. Déjame no jugar, bolas, no me van a salir esa cosa. Ah, ya en este momento ya no, digamos, ya lo has dicho, ya está, digamos. Espero que... Cajito de Messenger. Vamos, Zack. Hace Destroyer, chabón, de entrada mete un Destroyer y demuestra que sos poderoso. Aguanta. No vuela con círculos, ¿no? Sí, todos los Destroyers son igual.
Apretar los 4 para que se te gaste en la barra y ahí lo tenés. Recordá que una sola vez lo puedes hacer, ¿no? Por round. Claro. No como el, por ejemplo, el SNK vs Cao con Caos. Ah, pues el Caos. Deja hacer una sola vez por combate. Exactamente. Uy, qué bueno. Bien, bien. Vamos, Zack. Ey, que no decaiga, no decaiga. Esa. Ahí ya está, mirá, está retrocediendo, no sabe lo que le pasa. ¿Qué? Dale, tira burst. Eso. Hacé el destroyer, matátelo. No, 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 mola, ¿cómo voy a hacer el destroyer? Me está golpeando. Oh, mandate con destroyer. Cuando se te lo ven encima, empezás a fragmentar el gancho, chabón. Hasta cuando era un super salto para viene, acomodar. Y viene ahí. Ya está, ¿eh? Ya está metiendo miedo. No entraba ni en pedo eso. ¿Quién entra? ¿Sí que viste que Maxi se lo hizo entrar? Bueno, pero así una cuestión que de orto, así, impresionante. Pero... ay, 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 ay. No, no puede hacer nada. Gancho. Eso. Salí a la mierda de la esquina. Y ahora. No te vayas a la otra esquina. Está con miedo, tiene miedo que le meta el combo en la espalda, no sabe qué hacer. Se le estaba complicando la antera. Para que está medio llenito ese sol, se me hace que quiere. Oh, no, no. Zafa. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! Se me tildó el cerebro. Bueno, bueno, todavía tenés una chance de ganar este torneo, Zack. No. ¿Listo? Aguanta, aguanta. Hola, señores. Bueno, tenemos Dante, a... tranqui, 2-0. 2-0 para Dante. Casi, te digo que casi. Yo me sí, lo, chabón. Pensá no, que no, te metías el destroyer ahí, ¿eh? No te confundas. Bueno, tenemos un Dante Orgy, pero para eso vamos esperemos a un poco. Vamos a mandar a con Sabrina. Ya está. Buenísimo. Fíjate si está Frankov ya esperando en el juego. Muy bien. ¿Aparece? ¿No está? No, sí, ahí está abajo. Está abajo, está dentro de la sala. Sí, bien. Sí, me pidió hace rato de que le mandara la invitación. Y es lo que voy a hacer. Ya está, está, ya está ahí. Listo. Bueno. ¿Ya está Zack viendo? Sí. ¿Sí está? Bueno, Frankov versus Lord Klaha. Vamos, señores. No te fijo del personaje, ¿no? ¿Has cambiado? Ah, sí lo habías cambiado. Ah, ya lo había puesto yo, ya. Ya aprendí. Señores. Vamos nomás. Opa. Está la mandíbula del amor. Epa, tenemos una DC ahí, Frankov, que ahora está haciendo mejor campaña que hace rato. Pero bueno, Klaha que está con toda la mentira ahí a flor de piel. ¿Qué fue? Ya la, el tiburón asesino. Tiburón carnudo. El tiburón carnudo. De abajo, tenés cuidado con el señor Sato. Ese Sato me parece que es un personaje súper roto así, pero en realidad es difícil. No, nadie lo puede usar muy bien, digamos. Excepto Lord Klaha con su mentira. Que todo lo puede. Ya me voy a volar. ¡Chao! Qué desgraciado. Mira ahí, manda bichito. ¡Oh! ¡Ay, tira el tiburón! ¡Tiburón! ¡Ay!
No, boludo, qué orto que tenés, Claja. Es que tenés que agacharte para los ataques. Ah, claro, sí. Sí, claro. ¿Tú vas a decir que hay que pegar en los pies? Que me pega en los pies. No, yo lo veía a Zack. Esperaba que pasaba de un lado a otro. Lo veía a Zack, estaba desesperado. Digo, bueno, tiratele a los pies de última, chabón. Yo me le tiré a los pies, dice caso. No funcionó. Está buena. Bueno, tenemos 1-0 para Claja con su Sato. El ciego loco. Ganador del Evo con B corta. No, B larga. B larga sería. Gracias, gracias por hacerme tener tanta repercusión en un torneo de tanta índole. No, Claja está ahí con la libretita, igual que el chino loco ese. El que ganó el Evo del Guilty Gear. No me acuerdo cómo se llamaba el chabón. Ogawa, sí, Ogawa. El flaquito ese estaba re loco, me acuerdo. Entre combates sacaba una libretita del bolsillo y se ponía a ver. No sé qué veía en la libretita, pero después ganaba. Era re loco el chabón cómo jugaba. Y a él le pasó eso de que estaba jugando contra otro, ya era la final, ¿eh? Y el chabón le mete un super combo, así que parecía que lo mataba, pero no lo mató. Y el chabón se paró, empezó a festejar todo. Y Ogawa seguía vivo, así que agarró y le metió un combo, así que lo acabó matando después. Lo vi a eso. Ese es genial. Y encima el chino loco después se cae tratando de imitar al otro con el festejo dos veces. Es genial, boludo. Nivel virginidad 3000. Rompió mi detector de virginidad. A ver. Está complicado esa DC que está. No sé qué está buscando. Estaba como buscando un momento, pero. Pero no, digamos, no. En este juego, al menos con ese personaje, no podés ir así. Tenés que estar atacando más. Ahí, sí. Claro, eso, Está buscando ahí abajo, bien. Ay, qué delicia. Ay, tiburón. Tiburón. Lo tiburón, que tiburón. Bajó eso, boludo. Oh. 2-0. Señor, 2-0. Bueno, tenemos. Dos. Vamos a ver otra pelea. Otra peleita. Frankov quedó fuera del torneo. ¿Iría? ¿Sabes quién iría? Lord Claja contra. ¿Pues yo de vuelta? Contra ese venero. No sé si están de acuerdo. Dale, ¿no? Dale. Como vayan, deciles nomás. Escriban. Lord Claja, ese venero. Vamos a ver. Está viniendo. Ahí va ese venero, mira. Está perdido ahí en el arcade. Está perdido. Está perdido. En el arcade. ¿Dónde voy? Está muy loco. Ya. Ah, porque aquí. Te vi a vos, Orgy. Decirle que sos Orgy. Vale. A ver. Ahí está. Lord Claja es Orgy. Orgy es Lord Claja. Es una contradicción. Pero bueno, dale. Ahí va, ¿ves? Ya está entendiendo. Está por picar ese de enero. Es como un juego de pesca, ¿ves? Se acerca. Todavía está dubito. Ahí está, entró. No, se equivocó. Se fue al otro arcade. Puso la ficha equivocada. Bien. Uy, se va. Vuelve. No, se volvió a equivocar ese venero. Ahí está, ay, se sentó. Perfecto. Claro, un juego de pesca, ¿no? Estaba duro ese precio, no lo podía pescar. No. Bueno, vamos a ver. Uy. Tenemos a 6 frames de delay. Vamos a ver una pelea complicada en todo sentido. Chile versus Argentina. ¿Tenés para ver? Bueno. ¿Tiene opción para ver el delay? Sí, te dice acá, tiene 6 frames de delay esta pelea. Y mirá, ese venero todavía no arranca, ¿ves? Ahora sí. Mirálo vos. Ahí está, el clash.
el Danger, no sé cómo se llama el modo este, pero fíjate que cada ataque que pega baja una brutalidad y están como más lentos, ¿eh? ¿Qué sé? Mirá lo que baja eso. Bueno, en ese momento, si vos tenés un juego así bien preparado, un combo, en realidad varios combos para ver las situaciones, podés, no sé si lo podés llegar a matar, pero lo dejás mal, mal, ¿no? Bueno, Sato con la mentira. Está complicado. Se me hace que se viene el tiburón. El tiburón. ¡Uy! El conejo loco. Se volvió en el conejo malvado, Sol. ¡Ay! ¿Te puede salvar el tiburón? ¡No! ¡Barrier! ¡No! Tenía que usar la... Gracias, especial. No me acordaba de... No lo vi nada al juego este en... Solo tengo habilidades extracurriculares de versiones anteriores. Claro. Bueno. Tiene los guilty. Son prácticamente iguales, solo con retoque. Los combos. Bueno, ese veneno que está tirando. Sí, parecido. Son prácticamente. En realidad, este guilty, Zach, por eso te decía que estaría bueno que lo juegues. Porque este guilty es mucho más simple que los anteriores. Es mucho más simple. Más amigable para manejar. Bueno, se le está complicando a Lord Klaja. Hace rato la falta de barrier hizo que pierda. Vamos a ver qué pasa ahora. Tienen que tener cuidado con el conejo. Cuando Sol se convierte en el conejo, se complica. Ahí está. Cuidado. Encima vos fíjate que tiene la barra de tensión. Te va a tirar el especial. Ahí va. No podía hacer. Mira, está todo enojado ese conejo. Me dejó destrozado. Bueno, ahora me cambio de PJ. Bueno. Viene un cambio. Se viene el cambio de Klaja, cambio estratégico. Estoy pensando. Vamos con la Mae. ¿Por qué no? Vamos a anclarlo al amor. Vamos a ver, tal vez me anclen a mí. Vamos a ver. El bueno, acá se están jugando quién permanece en el torneo y quién se va a la Kazuchi. Hay que cambiar la estrategia y hay que ver qué pacha. Va ganando ese venero 1-0. Me corto la intro, la atrevido. Vamos a ver, mientras tanto, vamos a ver qué dice la gente en YouTube. Entre las puteadas y todo. A ver. Bueno, ahí estaban preguntando si Sabrina estaba jugando. No apareció nunca. Yo, Emiliano de Viciadero, dice que los colores lo destrozan. Caguasco está viendo y está participando. Vamos, Manaos. El dios de la carne. Pregunta, ¿para cuándo un torneo de Clay Fighters? Yo la verdad que no, yo no sé, chabón. Este juego ya no sé, boludo, se me hace too much, pero bueno. Federico Cluba está viendo. Coco, jugador de Street Fighter V, Piturro. ¿Quién más? Connie Rockman que dice, gracias Max por ese Destroyer. Ah, buena onda, Connie. Muy bien, señor. Marvel vs Capcom Ryu, que está viendo. Está copado. Bueno, dicen que tiene mucho lag negro. Bueno, es una cuestión de que el chabón es de Chile, digamos. Sí, bueno. Pero a pesar de todo está jugable. No es que está tan duro la cuestión esta. Vamos a poner de nuevo el challenge. ¿Cómo va la pelea, Zack? ¿Va ganando Mai? Sí. Lord Klaja. Buena. Tira ballena. Fíjate que el especial que usa de Sato del tiburón y Mai que tira ballena son más o menos la misma cosa, ¿no?
No usé ese burst, plaja. Usar eso, bien ahí. La ballena de... Se viene ballena. Sí. ¡Ay, qué sí! La ballena ocupa casi toda la pantalla. 1-1. Señores. Vamos a ver quién tiene la mayor mentira en estos momentos. ¿Está cambiando el personaje? ¿O no? Sí. No cambió. Lo pensó. No está. Ese venero debe estar un fallo. Ahueonado. Bueno, culeado. Ahuea. Y Parallax que nos mira. Y está a las puteadas. Nostrax también. Morgan Freeman que siempre nos mira desde las sombras. A ver. Mira cómo maneja el espacio Samai, ¿no? Lord Clahan no lo deja acercar. Y Sol es un personaje que si no está cerca es boleta. De lejos no puede pelear Sol. ¿Ve? Este juego tiene algo que no tenía en la versión anterior, que era el tech, digamos, cuando te hacen el agarre. Pero no veo que lo usen mucho, digamos. Te tenés que soltar. Acá te deja que te suelte. ¿Se viene la ballenita? Sí. La ballenita del amor. Bueno, tenemos match point para Claja. Parece que va a enviar al único chileno en el torneo. Lo va a enviar de vuelta. Y Claja que le mete la botoneada. Una botoneada furiosa. Me aparecen las opciones en el juego. Oh. Bueno. Fíjate que Nero ya como que le está empezando a sacar la ficha de a poco. A ver si logra hacerlo a tiempo. ¿Ves? Ella le está manejando. Él no, tiene que usar Barrier. Claja. Cuando te están por meter esa super o golpe, así que te pegan un montón de veces y te roban en guardia, tenés que usar. Tenés que apretar un botón, dos botones. Mientras que te cubrís, te gasta la barra de tensión y no la energía, digamos. Vamos, mano. Kawasco se fue de la sala, parece. Pero él sigue, creo, ¿o no? ¿Ya no sigue? Sigue. Claro, él sigue. Bueno. ¿Quién iría después, Sorge? Ya te digo. Y bueno, después iría el Lord Claja, si es que gana, o Nero, contra Kawasco. No sé si... Uy. Está para cualquiera esto. Creo que no llega. No llega. Bueno, desperdiciada la ballena ahí. Desperdiciada. Ahí. Sí, Lord Claja. Ahí nomás, 2-1, sí. Tiene ballenita para todos. 2-1, la verdad que estaba para cualquiera. Sí. Bueno, ahora a buscarlo a Kawasco, que vi que se salió de la sala, porque debería ir contra... Bueno, puede ir Zack contra Totolizo, ¿qué les parece? Ya está Kawasco. ¿Listo? Ya está. Zack versus Totolizo, ¿estás seguro, no? Sí. Sí, es perdedores, es la primer pelea de la ronda 3 de perdedores. Cuartos de finales, ronda 3 de losers. Zack Totolizo. ¿Estás viendo?
No, no, ya empezaron, todavía no, no arranquen. Bueno. Poné caja. Ah, sí, 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 estamos, estamos. ¿Listo? Listo. Está puesto. Listo. Sí, sí. Fíjate si. Mira el moco que mande. Flaja, fíjate si es que está Caguasco ahí en el Steam. Sí, señor. No lo tenemos nosotros Caguasco porque es amigo de Reiner. Ah, mándale a él, por favor. Para que vuelva a entrar, no sé por qué se salió. Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente de YouTube. Muy bien, señor, mientras esperamos la respuesta, tenemos a un Zack que está complicado contra este el Leo Colmillo Blanco. A ver. Bueno. Está con un poco de lag, amigo, ¿verdad? ¿Puede sí, ser? Ahora sí. Sí, sí, se ve que estás con un. Debe tener unos 15 frames de delay. Es hermoso. Mira, tanto. ¡Ay, pero vale! Ven la tuya ahí, ahí. Mira ahí, siga. ¡Ay, buena! Buenísima, solo que bueno, está bien, está bien. Usted quiso aplicar con toda la furia especial y descontrol. Y no lo dejó ya que estaba esperando el error. ¡Ay! Guarda, guarda, que te, si es que te quiere llevar a volar arriba. Este está con toda la chichona. Andale, bolita. No, no, la, la bolita me la loca. Puso, me la puso. Usa el botón con círculo, viste que tira la sombra y lo deja. Bueno, bueno, déjalo, déjalo jugar, por sac. Esa, le estamos dando 70 con esa. Muy bien. Bueno, ahí bueno. Entró Caguasco. Sí. Así que después de esta pelea vamos. Uy, después de esta pelea vamos a seguir con Caguasco versus. Ya te digo, contra Lord Claja. Va a complicar ya que en el momento anterior me la quitó, ahora o fue ese veneno. Ah, ese veneno jugué. Me vengué. Me vengué, señoras y señores, contra ese veneno. Uy, señores, qué complicado que está esto para el señor Zack 8-bit. Está complicado. Pero no importa, no decae Zack. Sigue ahí. Vamos, Zack. Usted puede. No, you no, can no. Do it. Dele con. Vamos, Zack, vamos, que no decaiga, chabón. Está cerca, mirá. Está cerca, dejaste con un cuarto, menos de un cuarto de vida. Señores, sigue la cuestión. Y el tío es lo tuyo, chabón. Aguante el Reyes Dorado. está bien, sí está bueno el Rage of Dragons, pero bueno, tienen que jugar más cosas en la vida. Sí, estoy jugando, estoy jugando. Eso igual no va a cambiar el juego que me gusta. Claro. Tu corazón pertenece a otro juego. Claro. Mi corazón está ya totalmente atrapado y cautivado por eso. Ah, mirá, vale, te hiciste hacer. No te dejó de hacer. No te dejó hacer la animación. Sí, ¿quién es, bro? No, vos fíjate, ese White Fang es muy hijo de puta porque te empieza el combo de mierda que va, te hace dos arriba, un abajo, o tres arriba, un abajo, no sé bien cómo es, y después te cruza y te viene un overhead o abajo, digamos, es un hijo de puta. Bro. Oh. Vamos, Zack. Que no decaiga. Encima te hace el combo ese que te cruza, ¿ves? Ahí te cruza, ¿ves? Y te ahí está, ¿ves? Overhead y ya te cabe todo el chori. No me puedo zafar. Vamos, Zack, hazlo por mí, por Machine. ¡Ay! Ah, no sé cómo zafarme cuando me está dando el combo. Si tenés 25% de tensión, podés usar un reversal, pero bueno, es jodidísimo, saca el ceroleo, jodidísimo. Por ahí saltando, no, no. Creo que me quitó ese combo. Aguantá, aguantá. Mandamos un saludo para los pechos cola fría del señor Parallax y el señor Nostrax. Que nos miran por la internet y es que siguen ahí todavía. Está salado como agua de mar.
No, pero vamos. En realidad, no podía. Vamos. Está bien. Pasó de largo porque si no, la comía ahí. Sale ultra. La promesa, chabón, son la promesa. ¿Viste? También el chabón ¿viste? Igual no puede jugar. No puede jugar con toda por porque máquina, loco, por se siente la caca. Bueno, el lag es para ambos, entonces tenés que aprovechar eso. Y jugar con la proeza de la mentira y ganar. Ahí. No, reversa. Vos veas escudito, ni lo toqué, amigo. Ni lo toqué. Ahí está, genera miedo con eso. La puso. No, no puede. Ya, porque es cerca. Claro, no, para terminar el especial hasta que se le acerque. Por más rápido que sea. Ahora. Estaba tratando de meterlo, me hice invisible y todo, pero no. Está bien, porque si no. Voy a jugar. De hecho, invisible que... como repin. Sí, me parece que tengo lag yo por el stream. Estoy tirando lag. Porque este debe pedir más cantidad de conexión. ¿Cómo salieron? Ganó el 2-0. 2-0, totalizo. Bueno, entonces va Claja contra Kawasco. 20 frames de delay, chabón. Claro, era una descremación. Bueno, señores, arrancamos. Este es un duelo de piratas, ya que los dos son del gremio de los piratas en este mundo. Así que tenemos... marido y mujer. Ahora. Vamos a poner orden, porque yo ya era... Uy, papá, el Kawasco está... Sentí esos 19 frames de delay. Ahora, esto sí que tiene lag, ¿eh? Lag maestro. Sí, mirá eso. Ah, sos vos, Orgi. Claro. Pero yo jugué contra Kawasco bastante. No, sí, ahora mejoró, ¿eh? Ahí está. Sí, mejoró. No, bueno, lo mismo, tiene 13 frames, 12. Ah, como que va bajando de a poco. Sí, es inestable. Frames. Yo también por momentos andaba bastante bien y por momentos. 8, 7, 6. Sí, va bajando los frames. ¿Ves? Ya está. ¿Sabes qué? Ya está en 3. Ya está jugable, ¿no? Ya está en 3 frames, ya está bastante jugable. Está lindo el juego, está bueno. Sí, chabón. En realidad es uno de los pocos juegos que está... que como que no lo han simplificado tanto. O sigue difícil, pero ya por otro lado. ¿Entendés? Porque ponerle lo que es Street Fighter en comparación a los Street Fighter anteriores es más fácil. Y bueno, no sé qué onda Killer, yo la verdad que no lo juego Killer. No, salen todos los combos con un botón. Ah, sí. Nah, igual, ojo, hacer combos complicados lleva más, pero la mayoría con un botón sale todo. Seguro, cualquier persona, o sea, si jugás a nivel competitivo, no, eso de jugar con un botón no te va a servir, digamos, para hacer mierda. No debe ser tan fácil el juego en eso. Tengo ganas de que hagamos un torneo del que vos dijiste, Nero, el de Tekken y también de Mortal Kombat, pero la cagás en online, hay que ver cómo se hace. Te digo que con el sistema este de que estamos usando ahora con el Guilty, podemos hacer un torneo hasta de Mortal 10, de Mortal 9. Pensando siempre en toda la gente que no lo tiene el juego en Steam, claro, ¿no? Claro, sí. Porque yo creo que... o sea, bueno, en el Street Fighter 4, en el Ultra Street Fighter 4 hemos usado el juego original, pero porque la mayor cantidad de gente lo tiene el juego original. Pero la mayor cantidad de gente que juega en PC. Uh-huh. Pero en el caso de este, de Guilty Gear, o del Mortal Kombat, no, es diferente, digamos, no es todo, no es... La prioridad es la gente que no... Buenísimo. Ay, qué cagado me ha pegado, por Dios. No te mates. Ay. Me mató ahí. Llegó por el rango, me llegó a pegar. Un iguales. Bueno, está bastante estable entre 3 y 5 frames. Está bastante aceptable el combate.
Le pega al delfín, Johnny. Mucho Potenkin, mucho Potenkin, pero este es tu personaje de Klaja, ¿no? Ni Sato, ni nada, ¿eh? Es la amiguita esta del ancla, ¿eh? Una hija de puta. Mirá eso, boludo. 1-0. Qué zarpado. Toda la pantalla zarpada, sí. Está, digamos, no todo, pero ojalá fuera toda la pantalla. Antes era toda la pantalla. Bueno, le bajaron prioridad, qué malos que son. Carrasco, bueno, que ahí quiere... preguntan si el 5 se puede jugar pirata también. Hay una versión, ¿no? Lo que no sé si tiene los personajes. No, yo no vi. Uy, se fue Carrasco. Vamos a ver qué pasó. Perdón, dice. Bueno, ya vuelve. Bueno, ¿todo bien, Klaja? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vuelve a empezar. Iba a cambiar, dice. Ah, mirá vos. Mirá vos, iba a cambiar de personaje. Está bien, se equivocó de botón, no pasa nada. Claro. Che, dicen claro, el 5, ¿tenés idea si hay... igual todos lo tienen comprado al 5, pero... para saber, ¿hay una versión pirata que se pueda jugar online? Que yo sepa no, encima no, se, que yo sepa, no, tampoco. No tiene las mismas actualizaciones y tiene un par de prioridades raras. Acá no, no, pero yo creo que utiliza otro tipo de servidores. Acuérdate que es medio crossplay y tiene otras cosas. Sí, sí, sí. Pero en un pero momento no sé, hubo no, una, ¿no? Bueno, hay que entrar a la página de los chabones estos de Revolt, que son los que hacen los cracks para jugar online con juegos de Steam. Y bueno, ahí hay que ver, ¿no? Tenemos un Kikisuke Kai que está... Mirá, le está cagando la cuestión esta. Está soñando. Sí, sí, sí. Te está soñando todo. ¡Ah! Buena elección de personaje eso. Sí. Le está cagando la partida a Klaja. Pero vamos a ver, se me hace que... Klaja la ballena del mal. Mirá vos, salvó con el... con el cancel. Los soñadores. Aquí es un cambio. Te sonea todo. Claro, a Klaja lo que le falta son los combos, digamos, porque el chabón, vos fijate cómo se maneja muy bien en la pantalla, todo, pero. Sí, sí. Por ahí vos decís, no podés desaprovechar esa oportunidad, hijo de puta. ¿Ves? Sí. Ahí, Klaja, claro, piña, piña momento. Y una U al menos, con un botón. Claro, de última. Claro. Esta versión de combo. Piña, ballena, sea, sea algo, digamos, que no mueran piña, dos piña, hits, ¿no? Super, lo que sea. Claro. Ahí, super, super. Y que no ve que super y super salto. Dale, ¿entendés? Y super salto. Está bien, no pasa nada. No, bueno. ¿Cree que? Poco. Klaja, vamos. Vamos, que ya está ganando. Ponete las pilas, chabón. Vayan ahí. 4, ahí está, mira. 1. Mira vos. Ay. Sí. Se me hace que la ballena. Esa es. Esa sí. Es. Sí. Sí. Esa es. La ballena del amor. Te salvaste. Estaba entregado al placer azul. Vos haceme caso, con yo tira ballena, sale ballena. Está muy buena la caracterización que le hacen a todos los personajes. ¿Cómo caracterización? O sea, la personalidad de cada personaje. Ah, más allá de la pelea, digo, la personalidad está muy buena. O sea, están muy bien diferenciados todos. Pero es super anime, eso es lo que pasa. Sí. Mirá, cómo baja, boludo, me parece una hija de puta. No me hagas esto. Con los toques.
Bueno. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Veo que está. Tiene que salir una ballena ya. No, no, está esperando esa ballena. Sí, sí, ahí ya, fíjate. Ballena, ballena. El público la pide. Está esperando. Me sale del otro lado. Ahí viene. Oh. Sí, bien. Ay, dale otro. Dale más. Para dale toda su ternura. Sale delfín y ballena por atrás. Miren a Willy. Chipea. Ahí está. No, chipea la ballena. No, boludo. Sí, gana. Viene de vuelta. Viene de vuelta. Viene, viene. Uno igual es. Viene sabroso. No, 2-0. 2-0. Miren los dos. Se lo lleva Graja. Esa ballena mentirosa. La ballena. Ya, por ahí cambió. Él había perdido con el otro personaje. Cambió. 2-0. 2-0, señor. Perfecto. La mentira del amor, esa es la ballena del amor. Bueno, ahora cómo sigue esto, señores, vamos a ver qué pasa en el... Bien, Kawasco igual la pensó, cambió de personaje correctamente. Y bueno, podemos seguir con Totolizo versus Lord Klaja. No sé si querés descansar o nos mandamos. Vamos nomás, que siga la fiesta. Escriban ahí. ¿Quién va? ¿Totolizo o Kawasco? Reinald o Totolizo, no importa, versus Lord Klaja. ¿Cómo es? Reinir, sí. Reinir. Bueno, ahora sí se fue Caguasco. Ahí está. Reinir versus. ¿Estás viendo, Zack? Sí. Bueno. Listo. Suerte, muchachos. Dale. Que gane el mejor. Mirá que tenemos un lag del amor. Sí, pero preocupate más por Leo, por los combos zarpados. Ah, no, está lindo. Vos preocupate por los combos de Leo. Dale. Mucho reversal, mucho burst. Es jodido cuando Leo te empieza a atacar. Te empieza a atacar y es la muerte. Mirá vos. Ahí lo resolvió Klaja, ¿te fijaste? Con la piña débil de agachado. Mirá. No lo ha dejado que le haga la fruta. Bueno, pero hay que ver si ha sido un error de Leo, de Reinir. No, mirá, no, te frena. Mirá vos. Sí. Mirá vos, Klaja, jugador de de la vida. Intentar. Sí. El maestro de la. Acá la gente te pide ballena, chabón. La ballena. No, delfín, ballena. Eso está. Mira cómo baja, qué hijo de puta, boludo. No tiene chance, boludo. La mentira de Klaja está a flor de piel. Se viene otra ballena. Acuérdate que no mantiene la barba. Uy, qué hijo de puta. Qué groso. No le importa. No le importa nada. Claro, Arturo. Ahí, ballena, todo, piña, ¿no? Piñita. Es la idea. Necesita a los bifes, loco. En algunos juegos. O sea, el chabón le rompe los esquemas así a todos los jugadores. Y es en todos los juegos encima. Pasó lo mismo en el Street Fighter 4. A piña nomás, un juego de combos, claro. A piña iba el chabón. Claro, no, pero no es juego de combos, es juego de piñas. No, bueno, pero super negocio. El garrote. Super garrote. ¿Ahí está? Mirá, era para un destrozo, a loco. A la mierda, aguantá, Klaja. Vos querés mandar ballena, no te importa nada. ¿Quieres meterme en reversa? No lo voy a dejar. Buena. ¡Pulse! Mirá. Nah, está loco. Mirá, no lo deja, boludo, qué hijo de puta. No, boludo. Le frena no. El combo, es que yo mientras ustedes jugaban, yo iba bien, digo, bueno, el vago pega así. Y sí. Tenía un. ¡Esta, boludo! Aguanta, Arturo. No, yo sabía que se decía, le iba a pensar que estaba flayando. ¡Hijo de puta! ¡A todo! ¿Pero por qué se bajó? No le desplay, eh. Así ya, está bueno. Subió ahí. No desplay. Espera que se. Aguantá, lo voy a poner. Aguantá. Aguantá, Dante.
Pero Clash Ball resuelve todo con piñas chiquitas de agacho. Nada de que está estudiando el combate, hijo de puta. No. Un golpe rápido. Entonces, si el personaje es un combo, en algún momento tiene que tener alguna falencia con la débil. Bueno, vamos al lado. Yo te voy a desmascarar. No, ahí está, ahí se bajó Dante. Ah, listo, listo. Yo te voy a desmascarar, Arturo. No, pero. Está loco, lo vago. Dime quién fue. Bueno, no importa, chiquita es la. No, está bien, ¿sabes que gane Arturo así de torneo? No, no. Bota la final. Que lo gane así Arturo sin hacer combo. No, chavo, yo me saco el sombrero, boludo, si gané un torneo así, boludo. Se saca el sombrero y lo pisa así a lo de un Ramón bien caliente. Claro, como Don Ramón, sí, boludo. Oh. Orden de Leo. Colmillo blanco. No, bueno, pero una cosa que tiene Claja que le sirve con el modo de jugabilidad ese sin combo es que el chabón tiene reflejo, digamos. Él juega, tiene mucho reflejo, Claja, para jugar. O sea, obviamente, digamos, ¿no? Si no tener algo, digamos, ya que no estás haciendo combos, sos boleta. Es como un estilo de vida. Mirá, no lo deja acercar, ¿no? Pobrecito. ¡Ay! La franela. Ahí estaba con base 1, mirá. No, nada, es que ya estaba amedrentado. Fíjate, no. Que ya no le funciona. Levantate, ¿qué estás haciendo? ¿Ves? No, el lag le juega en contra, me parece. Sí, tiene 15 frames de lag. La verdad sí, que sí, no. Está muy complicado. Tiene ventaja Claja por garrote. Claro. Garrote del amor. Fatality. Sí, 15 frames. Bueno, ya ha bajado a 11, pero lo mismo es muchísimo. Que yo también jugué con lag, pero pensé que era yo. Igual puede ser por el stream, ¿sí? Claro. Ah, le devolvió la gallina, le devolvió el delfín. Mira vos. Buena. Ahí está, viene Leo. Ay, faltó un poquito más. Se viene. Uy, sorry. Oh. Ahí está Leo. Hoy me está apuntando. Está empezando a hacer sus cosas maravillosas. Solo la ballena te salvará. Ay. ¿Qué pasó ahí? Me tiré antes. Bueno, sí, es el último hit. Pensé que podía entrar, pero estaba lejos. El último hit. Era lejos. Dios mío. Ahí está. Mira lo que baja, boludo. Ay. ¿Qué hizo? Ay. No sé, pero no lo está. Mirá, boludo, le corta el carro. No, qué delicia. Garrote puro. Y se viene la Wolverine. No. Ay. Oh, ¡qué delicia! ¿2-0? 2-0. Mirá, me lo puse. Ah, sí, la de Brown, tú. Con todo el estilo. Mirá, toda la fiesta de las chicas de las piratas ahí. Con toda la fiesta. No, yo creo que tu segundo apellido, Claja, es la. La ballena, ¿no? El delfín. Claro. Bueno, señores. ¿Cómo vamos, Sergi? ¿Quién sigue? Ah, ya te digo, pará, dame un segundo. Bueno, ahora iría Dante contra yo. No, Max. Man, secarlo si tiene que secarlo. Final de winner, señores.
Tenemos una final en este momento. Un poco de silencio, bastante. Veremos qué pasa, señoras y señores. Final de Winners. Tenemos un orgy. Cambio el personaje, viene ahí, señor. Sí, sí. No, mucho más y Sol Bad Guy. Está su color original. No, creo que no es el original. ¿No? Es pantalón blanco. No sé. Bueno, suerte, señor Orgy. Gracias. A ver, señor Dante. Esperando. Está preparando su PJ. Uy, otro sol. Día de soles. En esta noche turbia de obviamente, Negro Fighters 2017, señores, recuerden que este es un producto de Fighters Argentina y los grupos que los componen, como Grupo Laco, Liga Rage of the Dragon, Viciadero, Gamer Tucson y nuestro sponsor oficial, como siempre, R1 Custom Joystick Arcade Stick. Arranca furioso el señor con un gancho pesado, tratando de buscar la prioridad y hacer la gran que le dice a Zack. Oye, Zack, reventale la bota. Así que bueno, ahora estamos viendo cómo aplica. Sí, a Sol la tiene mierda, está tranquilo, el amor. Se fue al carajo, Orge. Está queriendo. Ah, bueno. Aguanta, Orge. Se anticipa el competidor. Antes dice. Buena. Muy bien. Chávez entra al especial y a comerla. Sí. Prepara muy bien el error. No deja avanzar más de un cuarto de vida, señores. Vamos a Orgy con el personaje de color rojo, el Sol Valkai, y el blanco con negro del lado 2, que sería el señor Dante del Team A7x95. Epa, la está reparando, parece que ya estudió la jugada, le está queriendo hacer cancel sobre cancel. Señores, se hace Orgy muy bien. Barrier. Va. Uy. Quiere mandar. Ah, sí. Esa piña. Esa para mandarlo al cielo a volar. Sí, sí. Y Orgy no se está dejando. Se mantiene vivo. Muy bien. Y esto está un round para cada uno, señores. En este ahí está tu amigo Milagato. En el stream. Bueno, le mandamos un beso cariñoso al señor Milagato, que nos sigue siempre en todos los streams. Estamos un fiel amigo de Tucumán. Mandamos a Waxy Pax, a sus dos hijos, a su señora. Mandamos a Paralax, a Kurenai, a todos los chicos. A ese venero, muchas gracias por participar con toda la buena onda. Saludando después del combate. Señores. Terry Bogart también. Muy bien. Brian Ezequiel. Terry Bogart. Te manda saludos. Muy bien. Muchas gracias, ya de todos los chicos. Opa. La está comiendo. Orgy está en problemas. Tengo problemas que dura aquí, que me estoy dando. <¿Qué tío? risa> Quería hacer el destroy. Sí. ¿Sabe cuál es el único problema, señor Zack? ¿Cuál? Que pierde Orgy, o gane Orgy. Digo yo. ¿Cómo hacemos el stream? Y juegan off. No, qué cagada, ¿eh? ¿No tienen otra máquina ahí? A mí. No. Bueno, juegan off-fine esa pelea, no se ve. No queda otra. Dale. Sacamos al aire mientras no, otra. ¿Hay otra pelea para pasar? No. Sí. Ah, bueno, sacamos otra al aire y juegan esa. Ustedes off-fine. Dale. Oh, la mierda, buenísima. Está goloso, ¿no? Ese Dante que está aplicando de combos del amor al señor Orgy. Acabo de ver la nueva adquisición del señor Orgy, una delicia. Es un amor. No entra. Alto contra. Vamos a frenar eso. Hacer gancho, por Dios. Está complicando ahora. Cagada que me estás poniendo. 1-0, está match point el señor Dante. Pide ayuda al dragón negro. Acá tiene, se compró el Ashiru negro, o sea, el caballero negro, al dragón oscuro. Black Dragon. Acabo de ver esa. Delicia el personaje. Oh. Uy, qué.
delicia. Está un fire, Dante, no le gustó nada casi perder. Vamos, aproveche. Sí, sí. Uy, mirá cómo la repara. Se recupera en el último hit del aire. Están casi llegando al pico. Se la está complicando, se la devuelve. Ah, bueno. Está un fire. Uy. Vamos. Ay, tropea el señor Ordi. No, no le está saliendo el gancho y eso. Qué cagada me puso, chabón. Ha dejado violen. Tenemos a Dante en la gran final de Winner, señores. Ahora tengo que jugar con el señor Orge. Qué cosas, ¿no? Cosas de la vida, ¿viste? Bueno, decirles que vayan haciendo una partida amistosa ahí. Tienes que jugar para que se vaya proyectando mientras yo juego con el señor Orge. ¿Este? Sí. Ponerlo en 360. Vemos acá mientras nosotros acá con el señor Orge. ¿No hay ninguna posibilidad de que con el mismo curso no tienen para filmar? Salí Orge de ahí. Sí, sí tiene. ¿Sí hay? Sí hay. ¿La final de FT2 también? Ah, sorry. ¿La final de FT2, Orge? ¿FT2 con reset? FT3 con reset. Ahí mirá, ¿ves? Poné la cámara y se habilita ahí para filmar. Entonces la podemos dar vuelta a la cámara y ponemos así. Bueno, ponela. Vale. Vamos a ver. Ay, no le puse nada. Necesito la cámara para que esto se filme. No, va a salir un color, pero bueno. No, algo es algo. No puedo pasar eso. Se ve muy chico. No, no se puede pasar eso, Ocha. A ver. Pará, que ya la acomodamos. Todavía estamos. Mirá lo que te digo, mirá eso. ¿Quién es ese? Es el Black Dragon. ¿Ves? El caballero. Se llega. Cable. Más. Ahí está. Es súper casero. Pero para que vean. Conecta tu stick. Deja poner el 360, si no tienen que configurar. ¿Está atrás? Donde vos quieras. Oh. Qué pitada que lo que dice Orge. Yo quiero. Bueno, vamos a ver. Mientras toma el arcade stick. Sac. Sí, sí. ¿Se ve algo? Algo se ve, nada. Apúntele bien la cámara. Drogada la cámara, a ver. Apúntele bien a la pantalla. Falta distancia, me parece. De loser, la final de loser. Yo creo que ahí. Bueno. Mejor esto que nada, ¿viste? Como para que la gente pueda explicar. A ver, vamos a ver. Recordemos que la pantalla no va a estar total de la cámara, así que ya la acomoda la cámara para que sea el total. Bueno. No se ve un pito, pero bueno, jugué en la final de. Bueno, dale, mandale. Mandale claro, nomás, dale. Está... Salir. Esto es así. Battle. Arcade versus. Bueno. Parece que sí se ve algo, ¿no? La luz tenés que apagarla. Si apagas la luz se va a ver bien. Porque está reflejando en el en el la pantalla. Bueno, como vos quieras, guacho. Bueno. Uy, encima va sin sonido, pero bueno, no importa. Sí, porque no pueden enviar sonido. El sonido ustedes. Claro, nosotros no tenemos sonido, estamos con un stream. Ahí te lo pongo. Claro, vos ibas a estar. Ahí te lo pongo. Me está volando la peluca. ¿Querés que te vuele la peluca? Yo te lo doy. No tengo nada. Sí, por qué no. Ya que vamos. La música de este juego realmente es grosa al extremo. Bueno. Ah, un poquito se escucha el juego. Sí, señor. Si suben más, dale. No,
podemos subir nomás. Bueno, listo, jueguen nomás, adelanten así y vamos a la gran final. Esto como cuando compras una película que recién salió en el cine, una cosa así. Ahí puede escuchar mejor. Ay, Dios. Bueno, cosas que pasan. No se entiende una mierda, ¿verdad, Zach? No se ve un pingo, no, no. Pero bueno, adelanten rápido esa pelea y... Y sí, sí, lo que vos crees. Tío ahí. Corre, guacha. No. Sí, pero sí. Usar el barrier. Intentando de estar. Buena. ¿Cómo van? ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está, terminó. Listo, bien. Bueno, cancelame la camarita. Volvemos al. Ahora sí. Y bueno, ahora la final de jamón y queso. ¿Quién ganó? Y yo gané. Ganó Orgy. FT3. ¿FT3 o FT2? La final FT3, sí. Pero bueno, esto va a ser rápido. Vos viste la cagada que me puso Don. Bueno, se terminó rapidito y a la bolsa, señores. Dame un segundo, que esta cosa que no sé qué está pasando con el Don Curso. Uy, ¿qué pasó? ¿Me escuchás, Zach? Sí, sí, te escucho. Bueno, me cabió. ¿Qué pasó? ¿Y te? ¿Por qué?
¿Viste? Porque te decía yo que este mentiroso te endulza el pico. Está saliendo al aire en tu cara, un poco. Uy. Qué buena onda. DC, ¿querés decirle algo franina a la gente para esta gran final? Llamada, nomás. Se, no fue al, llamada. Se fue al pingo. Sí, sí, se fue porque ya entra. Está chequeando ahí. Manda cámara, cerrala, ahí está, cerrala. La tenés habilitada y cada vez que entre va a salir así. ¿Pero se te escuchamos? Hola, hola. ¿Sí te escuchamos? Claro, yo la estoy por acá, no por acá. Bueno, pará. Salgo y vuelvo a entrar a ver qué pasa. Pero bueno, lo mismo voy a hablar ahora en la final. Exactamente, no sé, está muy interesado en hablar él, pero no hace falta. Tenés que subir, amigo, del otro lado que te he dejado. Le quiero usurpar el lugar, chaval. El asiento a Dante, sí, sí, dijo, sí. Yo quiero el lado 1. Bueno, Zach, final, gran final a FT3 o FT5, ¿a cuánto? FT3, con reset. Listo, con reset. Muy bien, señores. Agradecemos a quienes no estuvieron, a toda la gente que nos estuvo siguiendo. Le mandamos saludos. A toda la gente que nos quiere y no también, le mandamos muchos besos y cariño de parte de acá del staff. Mientras tanto, el señor Orgy va a estar cambiando las configuraciones de su personaje. Recordamos que este Negro Fighter, como todos, es hecho por el grupo de Fighters Argentina, ¿sí? Los grupos que lo componen, tenemos al grupo Laco, a la liga Rage of the Dragon, tenemos el Viciadero y Gamer Tucson. No se olviden de nuestro sponsor oficial, R1 Custom Joystick, que hacen todo tipo de arcades totalmente customizados a tu medida, con palancas y componentes nacionales o importados, dependiendo tu gusto. También recordá que puede estar en tu casa. Sí, ya vi. Ya te vi, ¿no? Un nuevo match de vuelta, señora. Y está en la pantalla de Heaven of Hell, Battle de Arena, que sería el Training Room. Muy bien. Recordamos que puedes tenerlo en tu casa, ya que hacen envío a todo el país. Muy bien, señores, no se olviden que si les gustó lo que están viendo, no dejen de suscribirse a nuestro canal, ya que ayudan a que esto mejore, y dennos el like si les parece bueno. Muy bien, señores, arranca con el primer round, parece que es como el anterior, empieza ganando el señor Orgy. Vamos a ver si rompe la... Pero en tu pelea anterior ganaste el primer round y terminaste perdiendo, entonces por eso vamos a ver si puede quebrar esa situación y hacer un reset para ver una gran final como todos queremos. Momentáneamente tiene una ligera ventaja y vamos a ver cómo le sale todo. Opa, muy bien, mantiene la ventaja de daño. Opa, me hace acordar a Vega del Street Fighter, de esa patada de soldado. Hizo, agarró y no le funcionó. Esa. Muy bien. Ah, tiene que ya del blanco, tiene razón. Estoy totalmente confundido. Estaba hablando al inverso. El señor Dante está ganando el primer round. Uy, que le erró, señores. Estás sintiendo el placer, y no netamente en los joysticks, sino en otro lado. Pero bueno, vamos, señor Orgy, no decaiga. Señoras y señores, esto está tranqui. Mientras tanto, los pechos fríos están ahí dando vuelta por algún lado. Opa, muy bien, tiene un dominio bastante interesante el señor Dante. Opa. Uy, muy bien. Complicado. Trata de anticipar, pero no deja. Muy medido el personaje. Es como que si dijera, ya sé lo que vas a hacer, Dolly. Debería cambiar personaje, mi criterio.
tiene un kikisque medio molestingui por ahí, ciertos personajes que podría usar, como la bruja rockera. Opa. Mira vos, Gusti, zapatadito, ¿no? Para mantener su safe. Este final llega a una final, ¿sabes? Es la grande, el loquito del Evo. Oh, y un error y le cuesta. Vamos a ver. Muy bien, gasta el burst. Muy bien, veremos si lo puede. Sí, señores. Excelente. Muy bien. No descaiga. Hubo como un segundo de calma ahí. No se querían pegar y. Es como que estábamos. Uy, qué bien. Sí, señores, entre. Mirá lo que quitó eso por amor. Dios. A ver. Ah, oh, bueno, ya era mucho, señor Oli, pero bueno, la intención fue la que usted quería. Muy bien. Ah. Uy, señores, miente como el mejor con este agarre especial. Ay, señores, gasta el bus, qué bueno. ¿Qué hacer de esto? Ay, qué otro cancel. Y están 1-1, ¿verdad? Señores. 1-1 en este Mirror Match final de Soul Bad Guys. Fueron todos los muchachos, dejaron la pelota sola y quedó solamente Zack en sala divirtiéndose con esta situación. También deberíamos hacer para muchos juegos. Opa. De hecho, se les pareció como que Steam no era la plataforma, pero lamentablemente, gente, es la plataforma donde todos podemos. Acceso. Está muy bien, ahí aproveche. Están como locos los muchachos, los garrotes. Muy buena. Muy bien. Ah, no llega, señores. Y aprovecha la arrastrada como pelota en el barro. Y saca la prioridad. Y ven, sí, señores. Sí, señores. Complicado. Sí, sí. Complicado. Uy, qué delicia eso. Mira lo que quita. Ay, qué buena intención. Muy bien. No zafa. Te dijo, ¿a dónde te vas vos? Vení para acá, hacete amigo. Nah, boludo. Ay, se viene el conejo mode. ¡Dale, boludo! ¡Oh, Dios! ¡No! Ah, el pirazo del amor tucumano le dice, oh, quédate piola acá en la esquina, guacho. Sí, es muy gracioso porque el personaje tiene como una placa de metal en la frente, así que imagínate, da un pilazo. Bueno, ahí tiene que remontar. Mira, vuelve a carretear. Delicia de gancho pesado. Qué delicia. Están a los agarros, esto es una carrismancia. Esto Ben Hur, señores. Se están dando a lo lindo cabezazos. La carreta no baja. ¡Uy! Sí, está Borges que no. No, mirá vos, casi. No, está con una zanja bien gorda. Bien positiva, señores. 2-1 se pone el señor Borges. Se puede sudar la camiseta.
Esto está complicado. Parece que se quiere. ¿Habrá reset? ¿Será que Dante ahora se pone en la camisa? ¿O el señor Reggie puede romper esa brecha? Recién hubo un nivel de carreta del estilo God of War. Ninguno se baja del momento glorioso. Bien. Que la vista está esperando que lo vaya a soltar. Muy bien. Señores. Muy bien. ¡Ay, ah. Oh, Dios! Y sí, señores. Y sacar la mancha tucumana. Muy bien, muy bien. Están los canteres también, Dante. No se deja entrar. El Denis que te voy a llevar a volar. Epa. Hasta el burst. Está vulnerable. Y sí, señores. Se lleva. Está reset point del señor Orgy. Parece que se puede. ¿Será que esto queda así? Oh. Mira que se carga la barra. Es impresionante. ¿Viste el gancho? El gancho pesado. Le subió toda la barra de tensión, boludo. Sí, sí. Qué mentira. Qué mentira, boludo. O sea, tuviste un gancho pesado y que ya tenés para tirar dos especiales. Excelente. Opa. Se está complicando el señor Orgy. Uy, Dios, mono conejito del amor. Uy, Dios. Uy, Dios. Rompele. Ahí se entregó. Ya se le acaba la barra, ya. Y encima se marea con termina. Mirá vos, encima el chabón se tomó el trabajo de esperar que se le sale el mareado y recién tirar el poder. ¿Qué opinas vos, un caballero estudiante? Like a fight, like a gentleman. Así que casi come. Aprovechando que tiene un poco de barra de tensión el señor Dante. Uy, muy bien conectado. Epa. Epa, quiso ver. Uy, Dios. Está on fire delante, no quiere reset. Lo quiere liquidar, parece. Muy bien ejecutado. Oye, que no se deja. Busca. Uy, cruza con el señor. No es muy productivo. Uy. Se están dando fire. Bueno, dice, ¿te gusta el tirazo? Bueno, señores, 2-2, señores, se está complicando el asunto. No vamos a salvar, ¿eh? ¿Qué hay? Vamos a ver qué pasa ahora, ¿eh? Sí, el mismo más. Esto es muerte de bad guy, chicos malos. Esto es Bad Boy. Esto es Bad Boy 3. La revancha de los solos. Muy buen mirro, boludo. Muy buen nivel los dos. Pasa que es un personaje que sí, que entra por todos lados. Es, digamos, uno de los protas que se puede decir que está muy bien hecho, ¿eh? Está balanceado, está bien completo el personaje este. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, Rain creo que es el chabón de las Blue, que el vago cruza el poder de las almas y todo. No es tan pro como otros personajes. Buen counter ese. Muy bien, señor Orgy. Está aprovechando los. Está. Está. Sí, señores. Sí. Lo lleva al cielo. No tiene barra del bus. Casi. No. Sí, señores. Orgy aprovecha y le manda la patada del amor. La gran. Se manda contra la pared y se lleva el round. Está reset point el señor Orgy. Vamos a ver si Dante le permite hacer el favor cariñoso. Opa. Se le complica un poco, pero no. Muy bien.
Mira, esa patada, vos decís, bueno, te entrega. Cuando llega al piso, tira una bola de fuego que es como un mural. Sí, señores. Y sí, señores, aprovecha muy bien el error de Orgy. Señor Dan. Eso también es lo que no me gusta. A veces los reset en una franeleada intensa te puede jugar muy en contra. Y es muy difícil el juego en el sentido de tener que. Hay muy poca tasa de frame entre movimiento y movimiento, pero tiene que ser exacto. Uy, falló el combo. Ay, veremos. Ah, mira eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Veremos. Sí, señores. Reset, señores. Muy bien, aprovechando la situación, tapa cualquiera, te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. Aprovechó la mentira y dijo, ya estoy entregado, me tiro a la pileta y vemos qué pasa. Muy bien, señores. Ahora una chance más para el señor Orgy para ver si hace un FT3 de vuelta. Ahora está Dante y dice, no, me voy a la casa, me acaban de mentir. Este es un... Ah, bueno, ya me mintieron. Ah, qué bueno, dice. Tengo tres chances, ya no me vuelvo. Ya no me vuelvo, dice el mago, ¿viste? ¡Qué lindo! Más vicio, me dio tres fichitas más. Sí, señor, le damos tres fichitas para que siga jugando en el arcade en esta gran final. Recuerden, gente, que siempre es doble eliminación. El ganador que queda winner tiene una oportunidad como todos los que estuvieron participando anteriormente. Y por eso la gran final es doble FTT. Siempre es. El que viene de loser tiene que ganar un FT3, FT5, FT7 o lo que sea para poder igualarse al campeón y de ahí de vuelta hacer la misma cantidad de winners para poder ganar el torneo. En este momento Orgy ha logrado estar igualado al campeón, digamos, gran finalista, ¿no? Campeón Dante. Veremos ahora qué sucede ya que están en iguales términos. Muy complicada la pelea. Está sacando ventaja Orgy, que es como que ya le estudió muy bien tirando eso. Pega en la espalda. Buenísima. Y aprovecha, puede ser un daño. Muy bien, la agarra del amor. Y se... ¡Ay, gasta vos! ¡Qué pelea! Ya sé que quiso tirar bolita o algo. ¡Qué pelea muy pareja! Ah, mira, vos dice acá Orgy que es algo delante cuadrado, un golpe que tiene Sol. Es como que esquiva. Ah, mira vos, todos tienen el ente cuadrado igual. Mira vos, dice que apretando. Ah, ya lo sé. Es como en el Real Bow, se refiere Orgy, que adelante y cuadrado, entonces tienen un golpe que hace como un cross al costado. Como sería el esquive en el 94, viste que es en el lugar, como algo así. Y casualmente quiso hacerlo para esquivarle la patada y violentarlo, y después en contra. Uy, señores. Qué nalgas que está teniendo el Orgy. A ver, a ver. Señoras y señores, te llega el Redwi. Ahí viste un par de cosas que quiso hacer otro que, digamos, que jugaron a favor. La desesperación, señores. Una fichita menos para el señor Dante. Se lleva una el señor Orgy. Está más cerca de la victoria de esta gran, gran final. En este primer torneo del año 2017 de Negro Fighters del Guilty Gear X Revelator. Ya lo estamos despidiendo porque segurísimo en próximos meses estará el Revelator X2, que es donde ya tendremos personajes como Viking y demás. Obviamente ya habrá seguro una versión pirata, la cual le estaremos todos metiendo manos ahí a los Negro Fighters. Opa. Muy bien, ambos jugadores sacándole chispas a sus arcade stick o mandos o teclados para sacar el mejor rendimiento del personaje. Ahí está. Uy, se durmió un segundo el señor Orgy y aplicó castigo. Vení, le dice, ahora te gusta castigar, te voy a dar para que tenga. Bueno, segundo combate para el señor Dante.
del team A7x95. Un team que se las trae, hay que tener cuidado con las medidas. Son peligrosos estos chicos. Hay que preguntarles de qué es el team y qué es lo que juegan para tenerlo en cuenta en próximos eventos, ¿eh? Muy bien, vuelve a cero, rebota como. Uy, qué delicia de combo. Se calentó Orgy, está on fire. Está. Epa. Dice. Hizo como tres canciones de Orgy. Hay una franela excelente ahí. Bueno, toque te fue todo ahí. Claro, encima el otro chabón vio el reset, lo cubrió, y como hizo varios resets, el vago no sabía qué carajo iba a pasar, ¿entendés? Y se quedó, ¿qué pasa acá? ¡Aguanta! ¡Aguanta! Lo descolocó totalmente y no sabía. O sea, le leyó la jugada, pero como que no entendía qué pasaba. Y ganó la carrimancia tucumana. Acá se conoce mucho en ciertas zonas del interior de Tucumán que andan con Sulky. Un tipo de carro con amortiguadores para dos personas. Mira. Así que acá andan. El señor Orgy anda ya con un Sulky deluxe. Él dice que ya que el Kratos de God of War queda chico. Las técnicas de esta romance. Ben Hur dice que era un nene de pecho. Y ya. A la mierda. No lo mata, pero están ahí, ¿eh? Está. ¡Ay, señores! ¿Cómo se lo lleva con un corte y una quebrada el señor Dante? Muy bien, muy bien. 1-1, nadie quiere bajar los guantes. Están como locos los dos. Es un duelo de mechudas. Chicas malas. Pero bueno, vamos a ver. Es lo paradójico de este juego, que siempre lo que nos causaba gracia con los chicos y hoy nos juntamos, era que el opening, viste, dice Hell, Hell, Battle of the Infinite, Now, Rao, Go, y te pone como 20 intros, y decía, sí, el combate, pacho. Y te lo pone como que es la batalla definitiva por el cielo, es muy loco. Los temas muy buenos. Y no sé si sabías, Zach, que muchos de los nombres de los personajes, como el dibujante de Yo-Yo Bizarro, que hizo de personas en particular, este el creador hizo de que, encima el creador, si no me equivoco, es el que crea la música, que es uno de los chabones de la banda. Todas las todos los nombres tienen bandas de metal. Mira, no tenía idea. Sí, el Chotman, Easy, todo es por bandas de metal. O sea, a diferencia del otro que es en general. Uy, Orgy le mete la gran carromancia tucumana, este Sulky Deluxe, y se lleva el primer round del tercer win. Y ahora él me quiere igualar y hace una franela botonesca. Exactamente. Le mandó un ultra al tablero. Uy, por Dios. Se estuvo cerca. Se la está complicando. No le gustó nada a Dante. Muy bien, vamos a ver, señor Orgy, que no quiere. Vamos. Esa patada cuando se termina es enfermante, ¿no? Deja muy. Muy en safe. Se viene el conejo de la. ¡Oh! ¿Qué dice? ¿No querés conejo? Anda a comprar en el otro lado. Aquí sale el conejo asado. Sí, señores. Opa. Señores. No le deja. Muy bien. Ay, señores. Tira mal el burst. Castiga como castrí del señor Dante. Se está complicando, pero esto no va a terminar así, ya que es posible que se pueda dar vuelta a esta situación, ¿eh? El juego es muy paradójico, ¿no? ¡Ay, Dios! Complica más, pero no. Mirá vos, sí, señores. Sí.
¡Ay, señores! La intención está buena. Un segundo va y tiraba el de stroller y caía en la patita. Así, ¡yuhu! Pero bueno. Bueno, ¿cómo vamos? 2-1 Dante arriba. Se lo quiere llevar. Dice, papu, está todo bien, pero yo quiero este torneo. Mi team me lo pide. Vemos un delay hermoso que sube de 7 a 4, de 3 a 6. Mamma mía. Se viene el lag del amor. Empieza a bajar el porno con el lag switch. Señores, para de agilizar el lag. Opa. Muy bien. Uy. Mira vos, cancela y le aplico una go. Uy, qué bueno. No, cómo lo cruza sin querer. Señores, tournament point para el señor Dante. Toda la presión para el señor Orgy. Vamos, Orgy, que tú puedes. Todavía no está nada dicho. Y señores, hay que entrar con las artes oscuras tucumanas. No importa nada. Hay que subirse al carro y sacarle el jugo. Muy bien. Casi. Muy bien. Sí, aprovechará. Ahí se entregó. Bien, se entregó. Pero se para. Complicada la situación. Siempre la aplica ahí. Se complica, señores. Ay, cayó en el juego. Lamentablemente no pudo ser Orgy. Se quedó con las ganas. Sí, señor, hay gente jugando por honor aquí. La mochila, sí, la mochila. Quedó dolido, Orgy. Quedó dolido, señores. Una final memorable. Señoras y señores. Sí. Ya está, querido. Ya está, ya te puedes ir tranquilo. Muy bien, felicitaciones para Dante. Aguantá, dice, totalmente, señores. Aguantá, campeón supremo el señor. Vamos a poner acá. Señor Orgy. Primero fue 3-2, ¿verdad? Sí. Sí. Pasó Orgy. Y ahora vamos a poner los resultados finales de este torneo para cerrarlo. Así la gente, 1-3, señores. 1-3 fue, ¿verdad? La gran final. O sea, 1 Orgy y 3 Dante. Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, señores, cerrando este torneo de Guilty Gear X The Revelator. Muy buen torneo, señores. Aguanta. Señoras y señores, ya podemos dar terminado este torneito del amor. Muy buen torneo. Felicitaciones a todos los participantes. Muy buen nivel de Dante con ese Soul Bad Guy. Un atrevido sin lugar a dudas. Espectacular. Sí. Demostró un nivel muy bueno. Orgy le costó. Pero bueno, digamos, le hizo frente, porque le hizo reset. Podría haber quedado mucho peor, pero quedó muy bien parado. Bueno, hicimos podio, Orgy. Ah, hay podio. Tráelo, Orgy, a ver si queda algunas palabras ahí de la pelea. Dale. Fíjate los comentarios de YouTube también, que está la gente ahí escribiendo. Hola, Zach. Buenas, Orgy. ¿Cómo va? ¿Qué onda? ¿Qué pasó en la pelea? ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció? Que me hicieron mierda, boludo. ¿Qué va a pasar? No. ¿Sabés que el chabón este... me ha sorprendido poder resetearlo, digamos, porque yo sabía, él me mandó losers y me hizo cagar feo, si te acordás. Sí.
me hizo mierda. Y después cuando lo reseteé, digo, bueno, capaz que... sé, capaz que pasó algo ahí, fallaba el joystick, algo. Así que tenían que aprovechar la oportunidad. Pero no, no, el chabón es muy grosso Dante. ¿De qué? ¿Tiene un team él? Sí, sí, tiene un team. Es justo lo que pero... sigue después del nick. ¿Qué dice el... ah, 7, el número del carnet, eso? Sí, eso. Che, ¿y no, no se te dio buena, por cambiar de personaje? ¿O ese es el que mejor tenés, digamos, el que está más pulido? Claro, es el que está más pulido, porque yo lo uso a Kai y a Ino. Sí, sí. A la minita, pero... pero sé mentir, digamos, ¿entendés? También lo uso a Axel. Es más, creo que con Axel juego más, digamos, sé, sé más mentiras, pero no, no, no me di, no, no me daba el cuero, digamos. Yo veía el nivel... Ino lo bro. Con Axel sé jugar más, pero no, no, no me iba a dar cuero, digamos. Vos ves cuando una persona juega más completo, digamos, ¿entendés? Claro, sí, sí. El chabón era completo, era, jugaba bien de todas formas, ¿entendés? De lejos, de cerca, te cancelaba todo, sabía aprovechar oportunidades. Veía cosas de que yo no me daba cuenta y él se daba cuenta, digamos, ¿no? O sea, merecidísimo la victoria de Dante. Excelente. Pide un saludito por el... bueno, le mando un saludo a Connie y bueno, lo invito a jugar en los Negro Fighters, ¿sí? Que siempre estaba bueno, digamos. Connie es alto jugador de Guilty Gear. A él y su team, con bueno, te doy con Claja, yo me voy a, dale, me dale. Voy a hacer la merienda. Ya te vas a hacer chiste. A ver, gente, bueno, gran final, señores, Dante Winner. Se llevó las palmas de la parte de todos. Muy buen torneo. Bueno, hacer el cierre nomás, Jorge. Bueno, Arturo, no, no me disculpe, traté, disculpe. No me cambian traté, ahí perdón, de personaje y. Dale, Arturo. Todo bien, ya está. Bueno, gente, acá llegamos al final. No hay muchas personas para que hagan comentarios en este momento. Solo quedamos yo y el señor Saque en este momento. Felicitaciones nuevamente para Dante A7X95 o por 95, no sabemos todavía, algún momento sabremos a qué apunta. Felicitaciones, primer campeonato del 2017 de este Guilty Gear Xrd Revelator. Queremos ver más en lo largo y lo grosso de este año. Vamos a ver qué más nos depara. Bueno, señores y señores, le agradecemos a todos que estuvieron viendo nuestro el stream. Lamentamos que no todos hayan podido jugar, ya que, bueno, esta plataforma por ahí muchos no tienen, por eso hicimos una versión que fuera accesible al bolsillo de todo el mundo. Lamentablemente por ahí la gente se le complica la instalación, esas cosas, pero lamentablemente, bueno, hay que ver la posibilidad, ya que con esto se podría hacer grandes torneos futuros de este juego y muchos otros en este formato. Como dijo el señor Orgy, lo voy a repetir, no es necesario que jueguen con su cuenta usualmente que usan de Steam, pueden hacerlo con una cuenta alternativa y tener ahí todos los juegos piratas para no perder los torneos estos, que realmente se pone interesante, ya que vemos siempre nuevos competidores. La verdad que aparezca un competidor como este Dante, como apareció Guayasco, Cocolizo y muchos otros, ayuda a ver que hay jugadores en todas las plataformas y niveles de juego. Muy bien, no es el primer juego que haremos de la New Gen, no tampoco el último, así que estén atentos, nos veremos el miércoles que viene, es porque es paraguayo, dice. Bueno, señores, los dejamos esta noche, recuerden que este Negro Fighter, como todo, es hecho por el grupo de Fighters Argentina y los grupos que lo componen, tenemos, no se olviden, a lo que es Grupo Laco, a la Liga Rage of the Dragon, tenemos a Lisiadero y Gamer Tucson, nuestro sponsor oficial, R1 Custom Joystick, todo tipo de arcades artesanales hechos totalmente a tu medida con componentes nacionales o importados que pueden llegar a tu hogar ya que hacen envío a todo el país. Y si Dios quiere, en los próximos semanas estaremos con nuevos sponsors que ahí he estado. Así que se viene golosa la cuestión de este año. Para los eventos, ya que vamos a poder dar más premios y cosas. Muy bien, señor Zach, ¿algunas palabras finales usted que quiere agregar?
Excelente torneo, la verdad que la final estuvo muy muy buena, muy peleada. Podría haber sido para cualquiera. Lo vi a Orchi medio humilde ahí diciendo, pero la verdad que estuvo muy peleada, muy parejo los dos. Totalmente, señor. Sí, sí. Y bueno, nada más, che. Bueno, vaya a descansar, querido amigo Zach. Dale. Le mandamos un saludo, un beso en la cola al señor Parallax, al señor Nostrax, al señor Morgan Freeman por hacer actos de no aparición. Hay muchos pechos fríos, no es solo en Argentina, ¿eh? Así que saludos a todos, gente. Nos estamos despidiendo y recuerden que esto es Negro Fighter. Siempre estamos probando tu negrura. Bueno, gente, nos estamos viendo hasta el miércoles. Saludos para todos, a Ángel Benítez, a Dani Medina, a Milagato, a todos los que se acercaron al humilde streamer. Recuerden, suscríbanse, nos ayuda a mejorar. Y si les gustó esto, no dejen darnos el like, que hace que esto crezca. Feliz fin de semana de lo que queda y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chau.